Hola, buenos días. Antes de nada, disculpad el pequeño retraso en el inicio del webinar, pero bueno, ha habido, como es habitual en este tipo de conexiones, un problema con el Internet del Ministerio, pero pues ya se ha solucionado. Bueno, pues efectivamente insistimos mucho en el agradecimiento por estar conectados a este webinar. La verdad es que es el tercero que hacemos y es una fórmula que vemos que funciona bien, que promueve la interacción entre vosotros y nosotros, y bueno, pues creemos que es efectiva, y así quizá pues nos haga desplazaros a Madrid, que a veces tiene también sus pequeños inconvenientes. La sesión de hoy, como sabéis, va enfocada al programa Europa con los Ciudadanos, que tiene una serie de acciones que están abiertas, y de ahí ya hayamos pensado en la oportunidad de, bueno, pues de hacer esta jornada informativa, y la hemos desglosado en, como viene siendo tradicional, bueno, pues en una parte teórica que nos encargamos todos los que estamos aquí en la oficina. Haremos una parte cada uno. Yo me encargaré un poco de esta sesión inicial, de contextualización del programa, y luego mis compañeros que están en esta diapositiva que tenéis en la pantalla, pues se encargarán cada uno de una acción. Pues Carolina se encargará de la acción 1, que está destinada expresamente a los temas de memoria, y luego de la acción 2, que está subdividida en tres partes, pues Manuel García hará la parte el hermanamiento y de las redes, y luego Isabel Pérez se encargará de los proyectos de la sociedad civil. Y luego, como ven, como os insistíamos, la par vamos, como insistíamos, perdón, la parte más interesante es la parte del caso práctico, que es quien aterriza un poco lo que hemos dicho teóricamente, y en este caso hemos decidido enfocarlo en un proyecto de hermanamiento, porque luego ya os avanzamos que la semana que viene, el jueves, vamos a tener o una sesión informativa presencial, en este caso sí, porque también tenemos que combinar lo cibernético con lo físico, y haremos una jornada para ya tratar el tema de los formularios, ver un poco los requerimientos, cuáles son los papeles que se exigen. Y en este caso, en vez de un caso de hermanamiento, va a ser un caso de memoria, los dos casos de éxito. Y luego ya la semana siguiente haremos también un taller específico, pero un taller de capacitación. O sea, que va a ser esta la secuencia. Por una parte, la de hoy, que es online, de índice general, con un caso práctico, insisto, de hermanamiento. La semana que viene, una jornada informativa física aquí en un taller en el ministerio, en el que veremos los formularios con un caso práctico vinculado a memoria. Y la siguiente, que es el día 12 de febrero. El 12 de febrero, haremos otro webinar, y en este caso ya eso, insisto, esta parte de capacitación en la gestión de todo el proceso de puesta en marcha de una iniciativa, con un invitado que es alguien que tiene experiencia en la gestión de proyectos de Europa con los Ciudadanos, con casos de éxito, ya os lo contará él directamente. En el caso de Swan de Con, que es el caso práctico que va a ilustrar la línea de hermanamientos, pues la verdad es que lo hemos elegido porque ha sido recientemente, vamos, no ha sido recientemente, le han comunicado hace escasos días que su caso ha sido, vamos, que su proyecto ha sido seleccionado, hasta el punto de que efectivamente no es público, o sea que la lista no está todavía disponible en la página de la agencia ejecutiva, pero a él sí que se lo ha comunicado, sí que se lo han comunicado, y bueno, como está recién salido del horno, nos ha parecido oportuno que nos cuente un poco cuál es el contenido del proyecto, qué es lo que están haciendo, cómo han enfocado un poco todo el tema del partenariado, cómo encontraron a sus socios, y con la especificidad de que además su proyecto es el 25 aniversario, es decir, que es un largo camino, tiene mucha trayectoria, y bueno, pues han tenido la suerte de haber sido seleccionados. Entonces, básicamente, ya si queréis, empezamos un poco con este planteamiento global, como habíamos adelantado. Y bueno, pues lo que os tenemos que decir, curiosamente, es que
esta información que estimamos, que además es muy interesante, porque siempre es más que necesario saber de dónde vienen las cosas y cuál es la trayectoria de este programa, que nació en el 2007, y digo que es curiosamente porque ahora estamos, como sabéis muy bien, al final del periodo 14-20, es decir, que ahora ya solo hay unas líneas abiertas, que será de la que hablemos, pero esta es la última convocatoria del actual periodo 14-20. Nos parece interesante que os contemos qué es lo que ha pasado en este periodo, cuál es su presupuesto, cuáles han sido las líneas de actuación, cuáles han sido los temas anuales, cuáles han sido los objetivos del programa, porque nos sirve un poco de precedente a qué es lo que va a ocurrir en el periodo 21-27, que ya tenemos información y que también al final de mi presentación os vamos a dar unas pinceladas. Pero, vamos, básicamente lo que os queremos contar es que este programa, en este periodo que está ya en fase de conclusión, pues tuvo una dotación económica de 187 millones. Desgraciadamente, la cifra inicial era de 216, pero bueno, ya sabéis que entre el Parlamento y el Consejo ahí se discute el presupuesto y es uno de los pocos programas, me atrevería a decir que casi el único que fue recortado, es decir, que otros programas, no sé si sabéis que nosotros llevamos también el programa Cultura de Europa Creativa y sabemos que, bueno, tenemos la certeza de que tuvo un incremento presupuestario, conocemos que el Erasmus fue lo mismo, que el Horizonte 2020, pero curiosamente el programa de ciudadanía tuvo este recorte. Además, tiene una base legal complicada que hizo que se demorara mucho su aprobación, pero vamos, finalmente salió, se publicó y se le otorgó esta cantidad. ¿Cuál es el objetivo y cuál es un poco la filosofía? Pues no es muy difícil entender que es la participación activa, que lo que quieren es que los ciudadanos debatan, que se promueva el diálogo constante entre las organizaciones de la sociedad civil y de las autoridades locales. Y los objetivos inmediatos, pues es, como no puede ser de otra manera, la comisión está inquieta y preocupada en que se entienda muy bien qué es lo que hace, cuáles son sus políticas, cuáles son sus directivas y, sobre todo, fomentar que los ciudadanos participen, es decir, que no haya una función exclusivamente unidireccional por parte de la comisión, sino que haya una interrupción. Como os decía, y luego lo vamos a ver concretamente con la participación de los compañeros de la oficina, tenemos dos líneas de acción. Que curiosamente, así como sí que el programa sufrió un recorte sustancial, lo que sí que se puede decir es que del programa 7.13 al 14.20 hubo una transformación de contenido bastante, bastante relevante. Así como en otros programas los cambios no fueron muy, 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 muy cruciales, en el programa de cultura, en el programa de ciudadanía sí que hubo unas modificaciones muy, muy, muy sustanciales. Si recordáis, alguno de vosotros, si nos refrescamos la memoria, en el 7.13 había cuatro acciones, una de hermanamientos, otra de redes, uno de los que se llamaba Juntos con Europa, que eran proyectos no de concurrencia competitiva, y uno de memoria, que iba exclusivamente asociado, alineado a temas de estalinismo y de holocausto. Bueno, pues esta, digamos, estructura se modificó fundamentalmente y actualmente tenemos estas dos líneas de acción. Una primera, es decir, que la 4, que era de memoria y solamente en estos dos escenarios, pues pasa a la acción 1 y abre el espectro, ya no es exclusivamente el tema, ya lo contará Carolina cuando intervenga, ya no solamente son estos dos tópicos, sino que abre a cualquier tipo de regímenes dictatoriales, siempre que tengan una percepción transnacional, no exclusivamente reducidos al ámbito nacional. Pero bueno, que no es que es relevante que la comisión decida, entiendo que por la influencia de las organizaciones de la sociedad civil o de los países participantes en el programa, bueno, pues que se coloque en una línea prioritaria. Y luego las otras tres que os decía, de los hermanamientos, las redes y los proyectos de la sociedad civil, se engloban en esta línea número 2 y efectivamente, como veis en la diapositiva, pues una es la memoria histórica, que es el debate, la reflexión y el desarrollo de redes, y luego es la participación democrática y el compromiso social. El voluntariado es crucial, y luego veremos también, aquí lo tenéis, sensibilidad sobre la memoria histórica y los valores comunes de la Unión, pero teniendo en cuenta, ya lo veremos en más detalle cuando hagamos la presentación de la línea 1 de memoria, siempre con una dimensión transnacional. Y el 2,
efectivamente todo lo que tiene que ir con la, todo lo que tiene que ver con la sociedad civil. Los aspectos generales para todo el programa, ¿eh? Siempre lo decimos en nuestras presentaciones físicas y en este caso en la presentación en webinar, la mayoría de los, digamos, de los objetivos, de los aspectos generales, creemos que son, que los vais a entender con mucha facilidad. Son temas que están en los medios, que están en la vida cotidiana de la ciudadanía europea y que son fácilmente, digamos, comprensibles. Pues es lo que os decía anteriormente, temas que están vinculados a la participación activa. Y luego, lo que sí que es, digamos, que concierne a todas las líneas del programa, pues son que va dirigido exclusivamente a sociedades sin ánimo de lucro. Eso sí que hay que tenerlo en cuenta porque, como os decía, tenemos nosotros gestionamos también el programa de cultura y ahí sí que tienen cabida pues empresas y organizaciones con ánimo de lucro. En este caso no. Obligatoriamente los participantes o los potenciales solicitantes del programa tienen que estar tienen que ser non-profit. La gran ventaja de este programa, y luego quizá os lo contará Swan, es que el presupuesto es un presupuesto que se llama flat rate, a tanto alzado. No tiene nada que ver con otros programas en el que tenéis que hacer un desglose de gastos indirectos, personal, viaje, subcontratación. Aquí está todo articulado en relación a las actividades que tengáis programadas y esas actividades, cuántas personas tenéis previstas que van a asistir y de qué países. Hacéis un cómputo de tantas actividades con este número de personas y con este número de países. Hay una horquilla que os dice cuál es el cómputo que corresponde a esa cuantía de tantas personas y tantos países, y eso arroja un resultado que es una cantidad. El sumatorio de esas cantidades, porque se prevé que vais a hacer más de una actividad, excepto en el caso de hermanamiento, y esa es la cantidad que en el caso de que el proyecto sea seleccionado vais a recibir. Es decir, que si os habéis fijado, no aparece un porcentaje de cofinanciación como aparece en otros programas europeos, donde se establece que es el 40, el 60, el 50. Aquí realmente sois vosotros los que lo ponéis, porque si sabéis que esa cantidad va a ser, pongamos, de 80.000 euros, vosotros, si vuestro presupuesto global es de 85.000, pues el porcentaje de cofinanciación que tenéis que añadir es del 5%. Si el presupuesto global es muy superior, pues entonces el índice de cofinanciación será muy, muy mucho más reducido. Pero insistimos en esta idea, que el presupuesto es muy fácil y muy sencillo y que efectivamente no vais a tener que ni en la fase de solicitud ni en la fase de justificación, excepto si os lo requieren, no vais a tener que entregar ningún papel, ni de fila de asistentes, ni de facturas vinculadas a viajes o a contrataciones. Sí que es cierto que por una cuestión de precaución y por una cuestión de prudencia, aconsejamos que los tengáis guardados. Luego quizá nos cuente Swan que seguramente el ayuntamiento, la intervención, quiera tener todos estos documentos y que es mejor que los guardéis, pero no os los van a solicitar. Esa es la buena noticia. Y estas actividades, por volver un poco, eso sí que nos interesa mucho y seguramente incidirán mis compañeros, esas actividades que tenéis programadas, entre las que pueden incluirse incluso una actividad como esta, un webinar y un Skype, sí que insistimos mucho en que impliquéis a los participantes. O sea, que no pongáis simplemente van a ir 30 personas de 4 países y van a ser sujetos pasivos en una exposición o en una conferencia. Intentad implicar a esos participantes a través, bueno, pues de montones de estrategias, que seguramente conocéis muy bien. Pues si vais a ir a esa exposición, intentad que haya ir un profesor de enseñanza secundaria, que les haya dado una charla previa, que lo haya una estadística de satisfacción, que luego requiera a esos potenciales alumnos de que hagan un trabajo en clase. Luego insistimos también que estas actividades que tenéis programadas, si son 3 o 4 las que sean, tengan un cierto hilo conductor. Es decir, que si hacéis una en España y otra en otro país y otra en otro país, bueno, pues que respondan a una estrategia que ha sido bien diseñada desde el principio y en la que prevéis, bueno, pues que va a haber una serie de temas que se tratan en España, porque España es el país que realmente puede acoger esa actividad por las idiosincrasias, por las características, y en este país, en el otro país, otras. Es decir, que no os obsesionéis con la idea de replicar la misma actividad en los mismos países. Puede ser de aquí con un tema, en otro país con otro, y todo eso lo justificáis bien en la fase de inicio, vamos, a la hora de rellenar vuestro formulario.
otra de las características, veis ahí el hexágono, que es la transnacionalidad, lógicamente, y luego la última, que es las prioridades temáticas. Ya sabéis que este programa tiene unas prioridades para todo el periodo y unas anuales. Y esas para todo el periodo dependen si es la línea de memoria, la línea de los proyectos de la sociedad civil, cada uno tiene su peculiaridad. No es obligatorio, pero es más que deseable. Luego veremos que se publicaron desde el principio para todo el periodo, 14-20, te decían que el año 19 es esta, el año siempre coincidiendo con hitos relevantes para los países de la Unión Europea. En el caso nuestro, con concreto, estuvimos solamente concernidos o implicados en el año 16, que era el inicio de la guerra civil, y el año 19, que era el final de la guerra civil. Insistimos también que no porque el tópico te afecte directamente, como este caso en España, te da más puntuación. Simplemente tienes quizá un conocimiento de la materia, pero siempre hemos dicho que si hace un finlandés un buen proyecto de guerra civil española, pues lo va a tener, va a ser su proyecto seleccionado. Y luego otros temas, otros tópicos que no afectan a España, pues tenemos ejemplos muchos de proyectos que no era un episodio histórico que hubiera tenido influencia directa en España y que ha habido proyectos que los han tocado, los han articulado bien y pues han sido seleccionados. Bueno, aquí lo ponemos, depende de las, insistimos en lo de sin ánimo de lucro y básicamente va dirigido a todo tipo de instituciones, autoridades públicas y regionales. Es muy habitual, y luego Joan lo contará, que en el caso de hermanamientos, la que gestione toda la, digamos, todo el proceso de solicitud, sea incluso, vamos, puede ser, es habitual, y él lo dirá, no sea el propio ayuntamiento, sino sea una asociación de hermanamiento, que se ha constituido y que habla en nombre del ayuntamiento, pero que ellos tienen autonomía, y él lo contará, y que en este caso pues lo vienen haciendo desde hace 25 años. Es decir, que lo puede hacer el ayuntamiento, pero tenemos constancia, mucho para el tema de los hermanamientos, de que hay eso, asociaciones que se han constituido y que son asociaciones de hermanamiento. Pero siempre tiene que estar detrás del ayuntamiento. Eso que quede claro, no lo podrían hacer individualmente. Para las otras líneas, pues ya veremos que pueden ir centros escolares, universidades, fundaciones, asociaciones, siempre que eso no tengan ánimo de lucro y que estén vinculadas a la sociedad. Los países elegibles, bueno, ya os decimos que esta es una pregunta que hicimos precisamente en nuestra reunión de la presidencia de Finlandia, es que, bueno, pues los países participantes del programa son, aparte de los países que forman parte de la UE, aquellos países que han firmado un memorándum of understanding, es decir, un memorándum de comprensión, y que pagan un cheque que les habilita para que sus ciudadanos sean participantes de hecho, en los programas europeos. En este caso, el de ciudadanía, pues aquí tenéis Albania, Macedonia, Montenegro, Serbia. Lo que sí que sabemos es que ahora en este nuevo periodo van a tener que volver a iniciar este proceso de firmar el memorándum, pero bueno, básicamente la mayoría ha mostrado interés y seguramente vuelvan a solicitarlo y vuelvan a ser países elegibles. Para llevar el argumento un poco al límite, quizá un poco a la caricatura, si tenéis un proyecto en el que vamos a poner el caso de Swan, que es el pueblo este de Nava de Asturias, y tiene un proyecto de red de ciudades con un ayuntamiento de Montenegro, con una sociedad, con una asociación de Serbia y con una universidad de Bosnia, es exactamente igual que si el proyecto lo tiene, como lo tiene en su caso en el hermanamiento con Francia, con Italia y con Alemania. Exactamente igual. No os obsesionéis tampoco la idea de estos países tienen más posibilidades por ser reír. No, no hay cuotas, no se va a dar prioridad a países del este o del este o del otro. No, simplemente se abre ese espectro, se abre el abanico y estos países son participantes, como decíamos, de pleno derecho. Pero no por traer países aparentemente exóticos, vais a tener más,
más posibilidades. Insistimos siempre en la idea de la oportunidad de la participación del socio. Si el socio de Montenegro es el más capacitado, el más habilitado para hacer esta actividad del programa, del proyecto, pues bienvenido sea. Y si es otro de otro país, pues que lo haga él. Aquí lo tenéis. Este es el presupuesto. Esta es la buenísima noticia. Tenéis participantes entre 51 y 75, porque os dan esa horquilla sin ajustar, de 4 o 6 países, y esto se computa con 17.000 euros. Como veis aquí, os dice que añadir una actividad, vais añadiendo, y lo que os decía antes, el número el sumatorio de todas esas actividades arroja una cantidad total, que en este caso pone que son 27.000 euros, pero que pueden llegar a ser, ya sabéis que en algunas de las acciones pueden llegar hasta 150.000 euros, y esa es la cantidad, insisto, con la que vosotros vais a contar en caso de que el proyecto sea seleccionado. Y la utilizáis como queráis, la gastáis como lo necesitéis, como requiera la implementación del proyecto, y volvemos a insistir, guardad las facturitas y todos los papeles que lo justifiquen, a pesar de que no os lo van a pedir. La fase de justificación va a ser simplemente un informe de actividades, que es un documento que está colgado también de la página web. Es más bien un documento ilustrativo, allí ponéis fotos, ponéis webs, ponéis enlaces, pero insistimos en que tengáis esa prudencia. Las actividades preparatorias es otra de las grandes preguntas. Los preparatory meeting también tienen una cantidad fija, ¿no?, que entiendo que se establece de antemano, pero son aplicables exclusivamente a dos líneas, a la línea 1, que son los proyectos de memoria, y a la línea 2-3, que son los proyectos de la sociedad civil. Bueno, ya pasamos un poco, esto es básicamente, digamos, un overview, una visión global de todo el programa, tal y como está ahora y cómo va a seguir siendo en estas convocatorias que se abren ahora y que van a explicar ahora mis compañeros, pero sí que os podemos añadir un poco de cuál es el futuro, que es lo que sabemos. Ya sabéis que todos estos programas están dentro de este nuevo marco financiero, todos, hay el big money, el gran dinero, pues va a ciertos capítulos, y nosotros estamos en este capítulo que se llama cohesión y valores, ¿de acuerdo? Que tiene esa dotación de esos 442.000 millones, entiendo, y que estamos en ese capítulo. El núcleo, si veis el núcleo en azulito, esa es la cantidad global para todos, y bueno, pues estamos ahí enmarcados. Aquí lo tenéis, cohesión y valores, y curiosamente los dos programas, que nosotros gestionamos están dentro de este capítulo 2. Por si os dais cuenta, al final viene Europa Creativa, que os hemos dicho que nosotros también gestionamos, y este que va a ser el próximo programa, que se llama Justicia, Derechos y Valores, en el que teóricamente, casi de facto, va a estar integrado el programa Europa con los Ciudadanos. Pero solamente por pura comentario adicional, si os dais cuenta, también en este capítulo está el Erasmus, que es un programa estrella, ya lo sabéis, el Fondo Social Europeo, que también maneja cantidades extraordinariamente importantes, y este Cuerpo Europeo de Solidaridad, que luego os hablarán mis compañeros, que es una novedad que figura ahora también en este capítulo, que en nuestro caso trabajamos con ellos, ya os diremos por qué, y que en España está localizado en el INJUVE. ¿Cómo se desglosa el presupuesto? Pues aquí lo tenéis, el programa de justicia, que es en el que estaría integrado, el programa Europa con los Ciudadanos tiene, digamos, estas dos patas, por una parte justicia, que tendrá su recorrido peculiar, y nosotros tenemos esta otra, que es la amarillita, donde estaría el actual programa Europa con los Ciudadanos, que como hemos mencionado, tiene ahora la denominación de Rights and Values, de derechos y valores. Os dais cuenta que, bueno, pues que la dotación económica, la carga está en este nuevo programa con 642 y el de justicia con 305. Bueno, pues aquí lo tenéis, programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores, y hasta ahora sabemos que tiene tres líneas. Nos habían anunciado que había una cuarta, pero todavía no tenemos la certeza de que va a ser publicada, tiene que llevar su trámite parlamentario, en fin, eso ya es alta política y nos es un poco ajeno.
Entonces, este programa tiene, hasta donde sabemos, estas tres patas, el de derechos, lo que ahora actualmente se llama rights derechos, igualdad y ciudadanía, efectivamente. Pues esta es la línea 1, la línea de compromiso y participación ciudadana, y en esta línea de compromiso y participación ciudadana estaría integrado el programa Europa Colombiana. Es decir, que nosotros estaríamos integrados en la línea 2 de este programa y bajo este epígrafe de compromiso y participación. Y el 3, que es esta que hablamos de justicia, que es el antiguo programa DAFNE, que yo creo que tuvo, bueno, una vigencia durante bastante larga y que bueno, pues que lo rehabilitan y dándole bastante importancia. Básicamente, volvemos a retomar los mismos objetivos. Aquí los tenéis: la historia, valores, patrimonio cultural, la diversidad, el compromiso, intercambio. Tenemos un poco la misma jerga y la misma retórica que en el programa Europa Cruciales. Pero claro, entramos ya en familiaridad o en capilaridad con otros tópicos que gestionaban otros programas que ahora estamos con los que estamos bajo el mismo paraguas. Sabemos que va a haber temas de LGTBI, temas de género, temas de exclusión social, de infancia, de exclusión social, de moving, es decir, que vamos a estar en un ¿cómo se llama? En un escenario en el que hay mucha capilaridad, porque, insisto, son temas que no eran prioritarios o específicos de nuestro programa, pero que sí que estamos muy acostumbrados a manejar. ¿Cuáles son las acciones financiables para estos? Pues eso, actividades para promover la comprensión mutua y del diálogo respecto a los otros. Bueno, todo lo que está, insisto, en los media y en la rutina cotidiana de los que leemos un poco los periódicos o los que estamos implicados en estos temas sociales. Y en los temas de memoria, pues eso, la reflexión, trabajar la construcción de un futuro común. Es decir, que el tema de memoria tiene siempre, como cuando hablamos de cultura, con el tema del patrimonio. Bueno, ahí hay un pasado muy fuerte, muy claro, en algunas veces extraordinariamente negativo, y todo esto se pone al servicio del aprendizaje para el futuro. Es decir, no simplemente el análisis, que también está, y el estudio y qué ver, sino todo esto puesto en un escenario de cómo aprender en este caso, de los errores del pasado. ¿Y quién va a transmitir todo esto? Pues los jóvenes y los adolescentes. Por eso son un target, un objetivo prioritario para los programas europeos, porque son ellos los que van a transmitir, los que van a ser los futuros protagonistas del futuro de Europa, y es más que necesario que sepan, bueno, pues qué pasó en el pasado y cómo no reproducirlo. Y yo creo que en lo que a mí se refiere, dos cosas que luego lo incidirán también mis compañeros. Pasamos ya al análisis de las convocatorias una a una. Si os habéis dado cuenta, tenéis ahí en vuestra pantalla, digo los que estáis conectados a nosotros, y vamos a esperar que una vez que terminemos las presentaciones, por supuesto, como estaba reflejado en el programa, va a haber un espacio de preguntas y de consultas y de debate. Lo podéis hacer de dos maneras. Una, y lo podéis elegir en vuestro ordenador. Si lo queréis escribir, lo podéis escribir y nosotros lo leeríamos y lo contestaríamos oralmente a través del micrófono, y sabéis cómo lo hacen desde sus ordenadores, sí, en el caso de que quieran. En el turno de preguntas se os activará tanto la opción de preguntar de viva voz como de escribir las preguntas, y lo veréis en vuestra interfaz. Ahora mismo no lo podéis ver porque no está activado. Exactamente. Nosotros ahora estáis, efectivamente, ahora no estáis, digamos, habilitados para hacerlo, pero en el momento que sea el turno de preguntas lo haremos. Entonces, yo creo que hay un microfonito, ¿no? Sí. Y nosotros veremos desde aquí que quién de vosotros va a preguntar. O sea, aparecerá un icono de una manita que dice que quiere hacer la pregunta. Nosotros daremos paso y habilitaremos la posibilidad de que preguntéis, y a partir de ahí, o por micro, que esperemos que funcione bien, porque es verdad que es más operativo el micro, o escrito, pues lo
lo daremos paso e intentaremos resolver la duda. Y luego ya también, y ya termino, os adelantamos que toda esta presentación, bueno, perdón, todo lo que esté aquí, tanto nuestro PowerPoint como el de Joan, lo pondremos luego en nuestra, estará en online y lo podréis descargar, e incluso la grabación de del webinar. O sea que si conocéis a alguien que por lo que sea no ha podido venir, pues podéis darle el enlace y podrá consultarlo. Así que pasamos ya a la presentación de las diferentes líneas. Doy el paso a Carolina Fenol, nuestra compañera, que se encargará eso de la línea 1, que es la de memoria. Yo me muevo porque tenemos miedo a que se nos vaya la conexión, que ya ocurrió en una vez, y en vez de mover la pantalla, pues soy yo el que me voy a la izquierda y aparte. Hola, buenos días a todos. Gracias por participar en nuestro webinario. Esperamos que os sea de utilidad y que podamos aclarar bien vuestras dudas. Y yo voy a empezar con el capítulo 1 de Memoria Histórica Europea y vamos a ver qué contenidos tiene y bueno, qué solicitar y qué sugerencias os podemos dar sobre cómo abordarlo. ¿Vale? Bueno, empezamos con la presentación. Este capítulo, bueno, como veis, este es el panorama general de convocatorias para que tengáis la imagen de conjunto y empezamos por la primera, del capítulo único. Memoria, bueno, antes de daros esto en detalle, sí queríamos adelantaros una serie de novedades que hay respecto a las convocatorias de años anteriores. Por un lado, el deadline de las convocatorias ha cambiado ligeramente en relación al nuevo portal de participantes que ya está en funcionamiento y por el que pasan tanto las convocatorias abiertas como la fase de implementación de los proyectos beneficiarios. Bueno, pues debido a la entrada en funcionamiento de este nuevo programa, el deadline cambia ligeramente, de modo que nunca pueden caer la fecha de cierre en lunes y viernes, ¿no? Aparte de eso, bueno, deciros que los criterios de exclusión en cuanto a las entidades que pueden participar liderando las solicitudes ahora son más flexibles, te dan, bueno, más margen para informar en el caso de que pudieras estar inscrito en alguno de los criterios de exclusión, te dan la posibilidad de explicar cómo le estás poniendo remedio, de manera que esto no te evite el poder participar en la convocatoria. Y luego que, ojo, porque ahora van a mirar con lupa, van a ser mucho más exigentes en cuanto a la publicidad que se da a la implementación de los proyectos, llegando incluso a penalizar económicamente al que no cumpla con estos requisitos de difusión y publicidad. Y luego, nada, como decía, si queréis echar un vistazo al nuevo portal de participantes, ahora mismo las convocatorias que están abiertas, nuestras cuatro convocatorias, tanto en la web tradicional de la EACEA como en el nuevo portal. Las podéis encontrar con simultaneidad. Lo único es que en el portal de participantes tenéis, bueno, hay alguna otra aplicación complementaria como es la búsqueda de socios, que luego os mostraremos. Y a partir de septiembre de 2020 ya todas las convocatorias pasarán por el nuevo portal exclusivamente. Ahora sí, empezamos a describir un poco cuáles son las prioridades. Como avanzábamos antes, cada capítulo, tanto el 1 como el 2, tienen unas prioridades específicas. Memoria histórica tiene, por un lado, la posibilidad de abordar una serie de hitos de nuestra historia europea reciente que van cambiando según el año en el que te presentas a la convocatoria. Este año tenéis estos tres hitos, la declaración de Suma, la reunificación alemana y la conmemoración de la Carta de los Derechos Fundamentales. Pero también hay otros que podéis abordar, que ya no como hitos, como temas que se abordan más ampliamente, pues serían estos, ¿no? El tema de la sociedad civil y la participación cívica en los regímenes totalitarios, para poner de relieve cómo se trataban una serie de cuestiones fundamentales identitarias, como son la libertad de expresión, el papel de la sociedad civil o los procesos democráticos bajo estos regímenes, de modo que nos hagan debatir y reflexionar sobre no solo cómo se vivieron
se vivió en esos periodos, sino también para reflexionar sobre los logros alcanzados a día de hoy en materia tanto de derechos fundamentales como de derechos civiles, ¿no? Otra posible es el antisemitismo, la persecución romaní, xenofobia, homofobia y otras formas de intolerancia, ¿no? Aquí se trataría de, bueno, analizar y debatir sobre estas formas de intolerancia, pues por ejemplo, construyendo narrativas que ayuden a desmontar o por, estas falsas creencias, ¿no? O informaciones, o desmentir bulos, por ejemplo, y cómo ayudar también a prevenirlas. Y la última sería el de la, bueno, abordar la transición democrática y la adhesión a la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, explicar cómo los procesos de adhesión han supuesto para cada país en concreto una serie de avances en la implementación de sus derechos, una serie de avances democráticos también. Y bajo este tema se puede, por ejemplo, también debatir sobre posibles nuevas incorporaciones de otros nuevos países, ¿no? Seguimos, entramos más en detalle sobre quién lo puede solicitar, qué actividades se pueden realizar y con qué condiciones, ¿no? Memoria Histórica subvenciona proyectos, como veis aquí, ¿no? Que reflexionen sobre nuestra historia, diversidad cultural, valores compartidos, siempre con un enfoque multidisciplinar, tanto por la tipología de actividades como por la variedad en los socios y en los participantes, y que tenga una dimensión transnacional. Esto es muy importante porque, aunque no es obligatorio contar con socios de otros países participantes, pero al menos hay que abordarlo desde esta dimensión tradicional, ¿no? Se trata siempre de partir de unos hitos históricos claramente definidos en nuestra historia europea reciente, fomentando, como decía, la diversidad de los enfoques, más allá de una versión oficial de una nación, y además sin la pretensión de crear una única versión de la memoria histórica, ¿no? ¿Qué actividades se pueden realizar? Pues muy variadas, desde actividades de investigación entre las distintas organizaciones, otras educativas, educación no formal, generar debates públicos, organizar exposiciones, también se puede elaborar material divulgativo. ¿Y quién lo puede solicitar? Pues cualquiera de las organizaciones que son elegibles en este programa. Cualquiera de ellas lo puede liderar la propuesta y puede participar como socios, asociaciones, entidades locales, otras organizaciones culturales, todas ellas están habilitadas para liderarlo o participar como socio. Y como decía, bueno, al menos tiene que participar un Estado miembro, pero muy recomendable ampliar el partenariado, no solo por la cobertura geográfica, también porque en el tratamiento de los temas va a ayudar a darle impacto a esa dimensión transnacional y también a la hora de justificar el impacto del proyecto. La subvención tiene una cuantía máxima de 100.000 euros que, como vimos antes, se calcula en base a las actividades y participantes y también a las actividades preparatorias, si las hay. Tendréis una prefinanciación al poco de resultar beneficiarios, creo que es en un mes, recibes una prefinanciación que variará entre el 40 y el 70%. Y la duración máxima de estos proyectos es de un año y medio. Para intentar daros un poco alguna idea más sobre cómo abordar estos contenidos, ¿no? Pues como decía, se trata de partir de unos hitos históricos, pero luego además asociándolo a otros elementos como pueden ser temas del ámbito de nuestro patrimonio cultural europeo, valores fundacionales que tenemos en común o asociándolo también, por ejemplo, al proceso de integración de la Unión o impulsando el debate sobre la identidad. También decir que es fundamental involucrar en vuestras actividades a las jóvenes generaciones, incluso siempre con la posibilidad de crear estos debates o diálogos intergeneracionales y destacando siempre el papel de la educación, que se puede debatir de manera abierta imparcial sobre todos estos temas. Como ejemplo, proyecto beneficiario,
tenemos este, el de proyecto EUROM, el Observatorio Europeo de las Memorias. Veis que lo dice en plural y esto tiene toda una trascendencia, un significado detrás, ¿no? Por lo que decíamos antes. Inicialmente empezaron con 10 socios, pero ha crecido muchísimo esta red, es muy, muy activa. Ahora tiene más de 50. Y bueno, el proyecto empezó con 18 meses de duración, pero sigue en activo. Esta es una red de análisis, tratamiento y difusión de la pluralidad de memorias, como decíamos, que conforma pues, nuestro sistema democrático, nuestro actual mapa sociopolítico. Y bueno, lo que hicieron es crear una plataforma donde se vea reflejada toda esta red de colaboradores para realizar actividades en todo el mundo que reflejen esa multiplicidad de memorias. ¿Qué actividades hacen? Bueno, pues además de la creación de la plataforma, realizan toda una serie de encuentros, seminarios y coloquios, entrevistas que luego además están a disposición en la plataforma, debates, publicaciones y también, por ejemplo, intercambios entre investigadores y estudiantes de las organizaciones socias o otras como, por ejemplo, un festival de documentales que se celebra en distintos países. Como veis, la tipología de actividades es muy, muy variada en este caso. Y ya doy paso a la siguiente línea de financiación. Doy paso a mi compañero Manuel. Sí. Bueno, que le vean un poquito. Hola, buenos días a todos. Bueno, ya hemos visto la parte de memoria histórica. Ahora vamos a ver el siguiente capítulo, el capítulo 2, que es compromiso democrático y participación ciudadana. Concretamente, vamos a ver las prioridades anuales, la línea de hermanamientos y redes de ciudades, como dijo anteriormente Augusto, y luego ya Isabel os hablará de la tercera línea, que es proyecto de la sociedad civil y otros aspectos de Europa con los ciudadanos. Como antes ha comentado Carolina, memoria histórica, digamos que son proyectos que conectan el pasado con el presente de Europa. El capítulo 2 tiene que ver con proyectos que van a conectar el presente con el futuro de Europa. ¿Qué temáticas son las que se van a abordar o se van a tratar en este capítulo? Pues básicamente temas que preocupan a la ciudadanía directamente y que por tanto están en la agenda política de la Unión Europea. Temas como despoblamiento, cambio climático, migración, empleo, género, todos estos temas van a tener pues su campo de acción en este capítulo. Concretamente, estos temas se tienen que dirigir a una serie de prioridades que son las que veis aquí. Todos ellos tienen, digamos, el denominador común, que es la participación ciudadana, porque es un tema que le va a interesar mucho a la Comisión Europea, pues en qué medida puede participar la ciudadanía en estos asuntos corrientes de la Unión. Concretamente, debatir el futuro de Europa y el euroescepticismo se refiere a planteamientos que tengan que ver con cómo nos imaginamos el futuro de Europa, cómo la ciudadanía puede participar en estos asuntos a través de su opinión, de su participación, una participación que va más allá de la asistencia a encuentros, foros, sino que va a participar directamente pues, para entender el marco general de la Unión Europea y para que su opinión sea escuchada y tenida en cuenta. Temas también que tengan que ver con el euroescepticismo, como han surgido movimientos de extrema derecha, centro Europa, zona del Mediterráneo, Holanda, que van en contra de los valores europeos. Por lo tanto, aquí sería desarrollar proyectos que tengan en consideración pues, los valores europeos, la crítica a algunos aspectos de la Unión Europea, siempre que sea desde el punto de vista constructivo. Sería muy importante aquí también pues, contemplar una publicación que es el libro blanco del futuro de Europa, que fue publicado en el 2017, que os dará más o menos una idea de lo que se pediría también en relación con esta línea. La siguiente es combatir la estigmatización de inmigrantes, construyendo contranarrativas y fomentando el diálogo
intercultural y el mutuo entendimiento, lo dice la propia prioridad, tiene que ver con actividades que promueven la tolerancia, el respeto a los valores europeos, la diversidad, todos estos aspectos también que tengan que ver pues eso, con el diálogo intercultural, sobre todo enfocado a migraciones, a minorías, cuya voz generalmente no es tenida en cuenta. Muchos de ellos no se sienten ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, por lo que se trataría de desarrollar proyectos que vayan pues a la integración de todos estos tipos de visiones. Solidaridad en tiempo de crisis, pues es la otra de las prioridades, es como la Unión Europea se fundamenta sobre todo en principios de solidaridad, de construir entre todos una Europa común, y cómo en momento de crisis digamos que esa perspectiva se rompe. Aquí serían proyectos que tengan que combatan esta perspectiva de ruptura de la solidaridad, que no tengan en cuenta las perspectivas nacionales, únicamente nacionales, sino que sea todo un conjunto. Básicamente, esto sería a grandes rasgos las prioridades. Como líneas, una de ellas sería hermanamiento de ciudades, seguro que ya os suena, es el origen del programa ya por el año 2004 con el programa Ciudadanía Activa. En principio se trataba de establecer lazos de unión entre dos organizaciones de dos países diferentes de la Unión Europea. En la práctica eran reuniones de ámbito folclórico, básicamente. Con el actual programa, la dimensión es muy, muy diferente. Básicamente tiene una dimensión política enfocada a la cooperación, es decir, rasgos comunes que tienen, o comunes o no, tienen por qué ser comunes, que tienen estas ciudades que se hermanan, y básicamente a lo que estaría enfocado es a desarrollar proyectos que tengan una duración máxima de 21 días. Aquí, en esta línea de hermanamientos, es la única que no tiene prefinanciación. ¿Por qué? Porque los solicitantes, quien participan en esta línea, tienen que ser corporaciones locales que se supone que tienen el suficiente músculo como para desarrollar el proyecto, para adelantar esa capacidad económica. Una vez que finalice el proyecto y se haya presentado la justificación, una justificación que es similar al formulario electrónico que vais a remitir actualmente con vuestra propuesta, pero con los datos reales de las actividades que se han realizado, personas que han participado, etcétera, etcétera. Una vez que enviáis ese formulario electrónico, pues al cabo de aproximadamente un mes recibirá el coordinador del proyecto la subvención que le ha salido en ese presupuesto que antes hemos visto con Augusto. Básicamente, tener en cuenta que es para corporaciones locales. ¿Una entidad que no fuera corporación local puede presentarse a hermanamientos? Sí, siempre que tenga un documento que actúe en nombre de un ayuntamiento para poder presentarse. En cuanto a la red de ciudades, bueno, antes de la red de ciudades, este es un caso de hermanamiento de ciudades entre un pueblo de Cantabria, Colindres, y Aillán, que es de Francia. Ambos tienen una serie de elementos comunes, que es el Camino de Santiago. Pues enfocaron en el proyecto sobre todo a temas de patrimonio cultural, de identidad cultural compartida en la Unión Europea, concretamente a través del Camino de Santiago. Plantearon varias acciones, entre ellas reuniones, sobre todo también el proyecto está enfocado a los jóvenes y a entender ese patrimonio cultural compartido. Asistieron concretamente 58 jóvenes de institutos de la ciudad francesa con la que se hermanaban y realizaron las actividades pues, para conocer cómo es desde el punto de vista del día a día de la vida en Colindres, conocer aspectos del Camino de Santiago y todo esto que tiene que ver con la valorización del patrimonio cultural. Como os comentaba, Red de Ciudades. Red de Ciudades, digamos que es el hermano mayor de hermanamientos. Se trata de proyectos más interesantes porque profundizan mucho más. Como hemos visto, hermanamientos son 21 días. Aquí no hay
no hay la fecha como máximo, son 24 meses. Generalmente suelen durar los proyectos en torno a 12, 18 meses. Todo va a depender de la coherencia que planteéis en las actividades y el presupuesto final que os dé. Como veis, al menos tienen que ser 4 países quienes participan. Puede ser cualquier tipo de organización sin ánimo de lucro la participante. La única característica es que quien presenta la solicitud tiene que ser una corporación local. Pero como socio podría ir otras asociaciones, otras fundaciones, la propia universidad, etcétera, etcétera. Al menos se tiene que hacer 4 acciones en total, que por coherencia se trataría de hacer una en cada uno de los países de la que son los socios. A menos de los 30, al menos de los participantes del proyecto en todas las actividades que se hagan, el 30% tiene que ser procedente de los países con el que vais a formar la red de ciudades. Se trata de proyectos conjuntos, enfocados a resolver o a plantear un problema que le preocupa a la ciudadanía, ya sea de cuestiones de género, de migración, etcétera, etcétera. Como veis aquí, os van a adelantar una prefinanciación en el primer mes, más o menos después de comunicaros que habéis sido seleccionados, en torno al primer mes, os van a adelantar entre 40 o 70% del coste del proyecto. El restante, lo que hemos visto también con hermanamientos, será cuando se realice la justificación del proyecto. Como ejemplo y caso práctico de Red de Ciudades, pues tenemos el proyecto Epicuro, que está liderado por una mancomunidad, por la Mancomunidad Integral de la Sierra de San Pedro en Extremadura, y que plantearon un proyecto que tenía que ver con el cambio climático, con cómo puede la ciudadanía intervenir y dar su opinión, influenciando las políticas que se van a desarrollar sobre el cambio climático. Concretamente, se trataba de 10 socios. Habéis visto que el mínimo son 4. Tened en cuenta que se trata de proyectos de concurrencia competitiva. Cuanto más aporte, mucho mejor. Siempre tened en cuenta que lo prioritario es la coherencia de proyectos. Si vuestro proyecto tiene que ser únicamente de cuatro entidades, que es lo mínimo, pues si está bien justificado y es coherente, perfecto, es igualmente elegible que si va con otros 10 o 12. Básicamente, el proyecto trató de hacer reuniones, de recabar información sobre la ciudadanía y que su opinión fuera oída para desarrollar políticas de cambio climático en torno a estos 10 países que formaban parte del proyecto. Finalmente, terminaron realizando un acuerdo sobre cambio climático y un documento pues a vista de implementarlo en el futuro. Esto sería todo en cuanto a hermanamientos y redes de ciudades. Bueno, quedaba otro proyecto que es también muy interesante, liderado por el Ayuntamiento de Gijón. Básicamente el enfoque era a combatir el euroescepticismo y a conocer mejor la Unión Europea. Uno de los aspectos importantes es que llegaron a un acuerdo con la Universidad de Oviedo para hacer un curso masivo online. A través de una aplicación, los participantes podían acceder a este curso y tener un poco de acceso a conocimientos, instituciones o cómo funciona la Unión Europea para también participar de ella. Es muy importante a la hora de plantear proyectos que tengan que ver con el euroescepticismo o con otras temáticas, las tecnologías digitales, ser innovadores y creativos. Aquí en este caso, pues desarrollaron la plataforma el curso masivo online, pero también realizaron otras actividades pues para profundizar en estas consecuencias del euroescepticismo, sobre todo pues países de centro Europa y de la zona de Mediterráneo. Ahora con Isabel, dejo paso a Isabel, que os hablará de la siguiente línea, que es proyecto de sociedad civil. Hola, pues yo voy a tratar la tercera línea del capítulo 2,
La tercera y última, y vamos directamente con ello, porque después de la presentación de la línea os queremos comentar algunas cosas generales sobre todas las convocatorias, así que comenzamos. Bien, la tercera línea de proyectos de la sociedad civil, como veis aquí, ¿qué tipo de actividades son las que tienen que incluir este tipo de proyectos, ¿no? Pues principalmente tienen que ser proyectos en los que tengan como objetivo pues, fomentar el debate y la participación directa de la ciudadanía en los procesos de formulación de políticas europeas. En los ámbitos relacionados con el programa, que son los que anteriormente han presentado mis compañeros, en relación a los objetivos y prioridades del programa, pero también a esas prioridades temáticas de 2019-2020. Este documento de prioridades temáticas 2019-2020 lo tenéis disponible en nuestra web, en el apartado del programa Europa con los Ciudadanos, convocatorias, ahí lo podéis encontrar, ¿de acuerdo? Esas actividades, como podéis ver en la guía de la convocatoria, tienen que incluir al menos dos actividades o dos baterías de actividades de los siguientes tipos. En primer lugar, acciones, campañas o debates con los ciudadanos, siempre con esa participación activa en la que hemos insistido ya durante toda la presentación, para la promoción del compromiso social y la solidaridad. En segundo lugar, podrían ser recogida de opiniones, siempre con ese enfoque de abajo arriba, y la alfabetización mediática. Y en tercer lugar, pues pueden ser también actividades relacionadas con el voluntariado. En este sentido, y hablaré a continuación un poco más sobre este tema, existe el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que anteriormente era el Servicio de Voluntariado Europeo, que ahora se denomina así desde 2016, que se puso en marcha esta iniciativa de la parte del presidente Juncker. Y estas son como las tres principales actividades que podéis incluir en vuestros proyectos, y como os digo, al menos incluir dos de ellas. ¿Quién puede presentarse a esta medida? Pues, a diferencia del resto, estaba principalmente dirigida a las organizaciones sin ánimo de lucro de la sociedad civil y también a instituciones educativas, culturales o de investigación. Aquí, el papel de socio lo desempeñarían pues, las autoridades públicas locales y regionales y los comités de hermanamiento y redes. Si en las otras, por ejemplo, las de hermanamiento de ciudades y redes de ciudades, los líderes han de ser pues, esas autoridades locales o esas organizaciones que actúan en su nombre, aquí ellas podrían actuar como socio, pero el papel de líder lo tienen que ejecutar las organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuáles son las condiciones de esta medida? Bien, pues al menos tienen que participar tres países del programa y entre esos tres países al menos dos estados miembros, es decir, podéis tener vosotros líderes españoles, podéis tener un socio de Alemania, dos estados miembros y quizás pues, un socio de Montenegro, ¿no? Tenéis que cumplir con ese mínimo en el partenariado. La ayuda máxima que podéis solicitar es de 150.000 euros, al igual que el resto de medidas, a excepción de la de hermanamiento, la prefinanciación es entre el 40 y el 70%, y la duración máxima es de 18 meses, un año y medio. Os quiero exponer un ejemplo que tenemos aquí, en el que el líder es una asociación italiana, pero en el que participa un socio español, la Asociación Bienestar y Desarrollo. Es un proyecto de la sociedad civil que tiene como objetivo principal pues, el diálogo intercultural y el entendimiento mutuo. Aquí os veis el nombre, ¿no? Es DREAM, Developing a Respectful Europe Against Roma, Discrimination and Social Exclusion. Está dirigido pues, para desarrollar pues, una serie de herramientas para combatir la discriminación hacia y la exclusión social hacia el colectivo Roma. Y como sabéis y como se ha mencionado anteriormente, además de que figura en las prioridades del capítulo, también forma parte de las prioridades anuales del programa. En este caso, hay, además del líder, hay nueve socios, ahí podéis ver los países, y la duración porque todavía sigue activo, termina en marzo de este año. Es un proyecto muy interesante porque responde de manera muy eficaz a los objetivos de esta medida. Aquí podéis ver tres de los objetivos que plantea este proyecto que están ejecutando. En primer lugar, lo que están haciendo es formar a trabajadores sociales, así como a profesores de escuela de secundaria,
en relación a los principales problemas de discriminación social y cultural contra la población roma y facilitar las herramientas y soluciones para hacer frente a esta. En segundo lugar, intercambiar esas buenas prácticas, esto, en todas las vidas, intercambiar buenas prácticas entre los socios, entre diferentes países. ¿Y para qué? Para contribuir a la inclusión social de este colectivo y combatir su marginación. Y por último, y no menos importante, construir otro tipo de narrativas, construir narrativas sobre la cultura gitana que potencien el sentido de la identidad gitana en Europa, que como sabemos es una comunidad que está presente en Europa desde hace muchísimos siglos, y lograr un reconocimiento de la historia y cultura gitana por parte de las ciudadanas y los ciudadanos. Este es uno de los ejemplos. A continuación os mencionaré una plataforma en la que podríais encontrar más ejemplos de esta línea y de las otras. Bien, voy a hacer una referencia muy breve a los criterios de adjudicación porque es algo que presentaremos en profundidad en el próximo, en la próxima jornada, la del 23 de enero, la presencial aquí en Madrid. Estos son los criterios a través de los cuales el comité de evaluación va a analizar vuestros proyectos. Los encontráis en la página 2021 de la guía. La guía os la hemos colgado también en los documentos anexos a esta plataforma, que está disponible en nuestra web. Pero bueno, aquí tenéis las cuatro patas, que en primer lugar sería la coherencia del proyecto. No voy a entrar en detalle a describir cada una de ellas, pero simplemente para que las tengáis presentes, la calidad de este, la difusión y el impacto y la participación ciudadana. Y en este punto, como podréis ver en la guía, es importante que tengáis en cuenta, sobre todo los proyectos de memoria, de memoria histórica y de proyectos de sociedad civil, la participación del Cuerpo Europeo de Solidaridad. De hecho, lo menciona ahí que se tendrá en cuenta a la hora de valorar los proyectos de estas medidas. El calendario, importante, pues aquí tenemos este cuadro en el que podéis ver que la fecha límite para la presentación de solicitudes de memoria histórica es el 4 de febrero, de hermanamiento de ciudades el mismo día, hermanamiento de ciudades y redes de ciudades tienen dos convocatorias al año. Las convocatorias están abiertas ya, tanto la de esta primera ronda como la de la segunda, pero aquí os exponemos también la fecha límite para la segunda ronda, en el caso de que estéis trabajando en una propuesta y veáis que vais un poco apurados para presentarla el 4 de febrero, que sepáis que para el hermanamiento de ciudades tendréis una segunda oportunidad que acaba el plazo el 1 de septiembre y para la de ciudades también que acaba el mismo día, 1 de septiembre. Entonces, repito, memoria 4 de febrero, hermanamiento de ciudades 4 de febrero, mismo día, redes de ciudades 3 de marzo y proyecto de la sociedad civil el 1 de septiembre. Y debajo del cuadrito podéis ver, aquí veis como el resumen, ¿no?, de todo lo que hemos expuesto, debajo podéis ver dos links, que es lo que comentó antes mi compañera Carolina, que a día de hoy tenéis la información de las convocatorias en dos plataformas. Como sabéis, está habiendo un cambio de portal de participante, entonces a día de hoy podéis ver la información, tanto en la web de la agencia, de la EACEA, como en el nuevo portal de Funding and Tender Opportunities Portal, ¿de acuerdo? Pues ahí lo tenéis presente. Brevemente, pues hacemos una mención a la documentación que se os requiere, pero esto es un tema que trataremos muy a fondo el próximo 23. De hecho, el título del taller es De la idea al formulario, así que os animamos a que os inscribáis. ¿Qué os van a pedir? Pues para cada una de las líneas, un formulario electrónico con una propuesta de proyecto más una declaración de honor. Es un documento Word, una plantilla que la encontráis en la página web. Y luego tendréis que ir subiendo poco a poco pues, la documentación legal y financiera de vuestra organización. Para poder participar en el programa tenéis que registraros como organización. Tenéis que tener un PIN number. Y entonces, una vez que tengáis ese PIC number, pues tendréis que ir subiendo la documentación relacionada con vuestra organización. A partir de ese momento es cuando ya podéis iros al programa que os interese, en este caso Europa con los Ciudadanos, y descargar los formularios de las ayudas a las que vais a postular. Esta documentación la presenta exclusivamente el líder, el coordinador del proyecto. Pero como os digo, el próximo 23 entraremos de lleno en formularios, los anexos, etcétera, en todo el proceso de solicitud.
Y aquí un pequeño breve apunte sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad, porque como os hemos dicho, es un aspecto que valora muy positivamente, de hecho es una de las prioridades de los objetivos del programa, es promocionar el voluntariado a nivel europeo, a través del Cuerpo Europeo de Solidaridad, pues se hace principalmente, Europa con los Ciudadanos contribuye con ello, y aquellos que decidáis presentar propuestas para memoria histórica y proyectos de la sociedad civil, que sepáis pues que existe esta opción y que lo van a valorar positivamente. Este es un resumen sobre en qué consiste el Cuerpo Europeo de Solidaridad, ¿vale? La agencia nacional que lleva este programa es el INJUVE, ¿de acuerdo? Pero ellos os pueden informar sobre aspectos concretos del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Nosotros lo que nos interesa es sobre todo que tengáis claro que como organizaciones beneficiarias, bueno, en vuestra fase de solicitud lo mencionáis y si sois beneficiarias posteriormente, pues podéis hacer uso de este servicio en el que podéis contar con voluntarios que participen en vuestros proyectos. Para ello, ¿qué es necesario? Lo veis en la página 7 de la guía de la convocatoria. Es muy importante pues, cumplir con los criterios del Cuerpo Europeo de Solidaridad con su misión. ¿De acuerdo? Esto lo encontráis en la Carta del Cuerpo Europeo de Solidaridad, ahí os hemos dejado el link y una vez que presentéis la propuesta, si sois beneficiarios, pues tendríais que firmar esta carta y de esa manera pues, ya podéis solicitar voluntarios que estén inscritos en el cuerpo. De hecho, aquellos que vayan a solicitar personas que estén inscritas en este programa, en el formulario IFOR, que lo veremos con detenimiento el próximo día, os hará una serie de preguntas en relación a cómo vais a involucrar a esos voluntarios. Por ejemplo, como os indicamos aquí brevemente, cuántos voluntarios van a ser, qué tipo de tareas, lugares y condiciones de trabajo van a tener, su visibilidad y reconocimiento, el apoyo que se le va a dar, cuestiones prácticas de alojamiento y manutención, si va, el certificado final que tenéis que proveer, etcétera. Quiero recordar que el año pasado nosotros colgamos todas las presentaciones en nuestra página web, en nuestro canal YouTube, y el año pasado realizamos una sesión en la que invitamos a un representante del INJUVE, del Cuerpo Europeo de Solidaridad, que hizo una presentación. Esta presentación está disponible en nuestra página web también, por si queréis echarle un vistazo y más en profundidad. Y por último, y aspectos prácticos, los que comentaba antes, siempre es una buena herramienta y un buen paso echar un vistazo a qué proyectos son los que han recibido el apoyo de Europa con los Ciudadanos. Entonces, existe una plataforma de resultados, la que encontráis aquí, tenéis el link. En esta plataforma podéis hacer diferentes tipos de búsquedas, por ejemplo, desde las temáticas que os interesa y con las que queréis trabajar, urbanismo, cambio climático, género, memoria histórica, totalitarismos, etcétera, introducir los conceptos claves en el buscador y van a ir apareciendo todos los proyectos que han sido beneficiarios del programa que han trabajado esas temáticas. Si queréis hacer esta búsqueda por medidas, también es posible. Si queréis ver, por ejemplo, qué otros proyectos sobre inclusión de la comunidad roma han sido financiados en la línea de proyectos de sociedad civil, pues podéis incluir los conceptos clave, indicar la STRAND, bueno, en este caso lo llaman sub-activity, incluís la medida, que sería proyectos de sociedad civil, y os aparecerá el listado de todos los proyectos que están relacionados con ese tema. Os aparece un resumen, os aparece cuáles son las organizaciones implicadas, eso también es muy interesante en el caso de que estéis buscando posibles socios, que quizás todavía no tengáis una red europea pues, fuerte, pues ahí, por ejemplo, podéis también ver qué ayuntamientos, qué organizaciones son las que han estado trabajando en ese tipo de proyectos, de temáticas, y quién sabe, pues si veis que os interesa alguna de ellas, contactar, preguntar, etcétera. Y en relación a la búsqueda de socio, queremos deciros que desde la oficina también os ayudamos con ello. Existen tres opciones a día de hoy. En primer lugar, en nuestra web tenemos un apartado de búsqueda de socios, que ahí lo que hacemos es publicar
la búsqueda de socios que nos envían nuestros compañeros de otras oficinas europeas. Por ejemplo, hay una organización de Letonia que está buscando socio para un proyecto de hermanamiento en España. Entonces, nuestros colegas letones nos mandan la búsqueda y nosotros la publicamos en nuestra página web. Pero esa búsqueda también, nuestro compañero letón la publica en esta otra plataforma, la plataforma conjunta que tenemos todas las oficinas, que aquí pues podéis ver el listado, podéis ir buscando por país, por palabras clave también, del tipo de temáticas en las que quieren trabajar, etcétera. Entonces, hay como dos vías, ¿no? Vosotros podéis mandarnos vuestra ficha de búsqueda de socios y nosotros la compartimos con nuestros compañeros de las oficinas europeas y publicamos en esta plataforma que os hemos comentado aquí. Y luego, la otra vía es que, como os he dicho, nuestros compañeros nos mandan las búsquedas de organizaciones europeas y nosotros las publicamos en nuestra página web. Y por último, una tercera herramienta que es reciente, está relacionada con el nuevo portal que está en marcha, que es el portal de FTOP, bueno, el nombre aquí lo tenéis, que a veces pues vais a encontrar diferentes organizaciones en cada una de las opciones que os he mencionado. Por eso está bien que echéis un vistazo a todas ellas. En este caso, aquí os explicamos un poco el recorrido, porque es el nuevo portal y entendemos que puede ser un poco complicado al principio. Lo que tenéis que hacer es ir al programa en cuestión, Europa con los Ciudadanos. Luego veréis la opción de Find Calls for Proposals, ahí hacéis clic. A continuación, hacéis clic en este apartado que hemos puesto aquí, en el punto 3, en el que podéis ver todas las convocatorias. A continuación, os vais a la línea que os interesa, en este caso, en el punto 4, que aparece Town Twinning, hermanamiento de ciudades, hacéis clic. Cuando se os despliega toda la información de esa línea y a la izquierda, en el punto 5, veréis que aparece una opción que es Partner Search. Ahí clicáis y os aparece el número de búsquedas de socios que hay publicadas, que como veis en el punto 6, aquí son 3. Hacéis clic en View Edit y a continuación os aparece la lista. En punto 7, por ejemplo, veis que la Comune di Silvi está buscando socios para un proyecto, ahí desplegáis, os aparece toda la información. Un breve comentario sobre resultados, que sepáis que tenemos el informe publicado de los resultados de 2018, estamos trabajando en el de 2019. Y bueno, para que os tengáis una idea de pues, cómo está siendo la participación española en el programa, el ratio de éxito a nivel europeo es de un 21,55% en este año 2018 y en España, pues de las 78 propuestas que se presentaron en conjunto de todas las líneas, pues 16 proyectos fueron seleccionados. Esto hablamos de líderes españoles, porque luego, como veis, pues la participación española como socios es bastante amplia. 78 organizaciones españolas pues, participaron en proyectos seleccionados que lideraban otras organizaciones europeas. Y simplemente para que tengáis pues, aquí una imagen, ¿no? una captura de ratio de éxito por líneas, que como veis pues, en hermanamiento de ciudades y en la segunda ronda, por ejemplo, en la primera, pues hubo bastante éxito por parte de las organizaciones españolas y esperamos que con esta convocatoria de 2020, pues estas barritas de color naranja claro, que es la que nos identifica a nosotros, pues asciendan. Y nada más, simplemente que nos sigáis, porque a través de nuestra newsletter, que aquí tenéis el link para suscribiros, os van a llegar todas las novedades sobre programas, sobre las actividades que realizamos, sobre herramientas útiles para la redacción de vuestros proyectos o temas relacionados con ellos, de evaluación, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, pues, toda esa información, esas novedades las vamos publicando en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter y en la lista de YouTube, en la que, como he dicho anteriormente, encontráis todas nuestras jornadas. Así que aquellas personas que conozcáis que no han podido asistir al webinar, como ha dicho Augusto, o queréis ver qué es lo que hemos tratado en sesiones anteriores, pues aquí tenéis toda la información.
Y vamos a dar paso, si os parece, a su... Sí, sí, sí. Pero, antes de... Sí. Vale. Gracias. Bueno, pues ya... más o menos hemos concluido la parte teórica. Bueno, no sé, yo creo que la idea así fundamental que queríamos transmitir es pues que el programa es bastante accesible, que si os habéis fijado un poco de todas las presentaciones, los temas que se tratan son extraordinariamente amplios, que si hay cierta destreza por vuestra parte en encajarles un poco en los objetivos, pues que se puede hacer, y bueno, pues que esa es nuestra obligación. Nosotros somos la oficina, que nos encargamos un poco de asesoraros, de enfocar el tema, de hacer un poco la tarea de consultoría. Ya sabéis que está fuera de nuestra responsabilidad la selección, pero todo lo que es el acompañamiento, pues forma parte de nuestra responsabilidad. Sí que me gustaría enfatizar un poco lo de que me excedía un poco cuando he dicho lo de los países participantes, cuando he dicho que todos los países participantes efectivamente no pueden ser socios a pleno derecho, pero ha quedado bien clarito las intervenciones de mis compañeros que en algunas de las líneas hay que guardar como un mínimo de países miembros. Que ese ejemplo que he puesto de todos esos países, siempre que fueran un añadido a los dos mínimos como solicitados obligatoriamente como países miembros. O sea, que quería hacer esta pequeña aclaración. Y luego también habéis comprobado que, bueno, hemos puesto ejemplos muy, muy, muy variopintos y de perfiles muy, muy diversos y muy heterogéneos, pero bueno, al fin y al cabo estamos hablando en nombre de otros, porque efectivamente son casos que conocemos bien, porque han estado aquí en la oficina o porque hemos hecho seguimiento de sus actividades, pero efectivamente no hay más ejemplo práctico que el que habla en primera persona y el que ha vivido en carne propia todo ese proceso. Y de ahí, bueno, pues eso, el interés que tenemos en la presentación del caso que viene a continuación, que como os hemos dicho, es un caso de un pueblo en el interior de Asturias y que tiene un hermanamiento con otro municipio de Bretaña. Ya os contará ahora Swan cuál es un poco cómo ha sido la trayectoria. Y sí que me gustaría enfatizar, y ya sí que dejo la palabra a Swan, que el tema de hermanamiento, ya lo ha hablado Manuel, que se ha ocupado de esta línea, es el embrión del programa. El programa nace a raíz de que, bueno, de que hay la evidencia de que hay muchos municipios que se han hermanado por causas muy, muy, muy diversas y deciden darle esta cobertura legal ampliándolo a otras líneas. Paradójicamente, y eso quizá lo cuente él, aunque seguramente no se queje, bueno, pues es la línea que tiene menos dotación económica y la única, como ha dicho Manuel, que no tiene prefinanciación. Es decir, que les dan el dinero una vez que han acabado la actividad o el proyecto. Mientras que en otros, si recordáis bien la tabla que luego ha puesto Isabel, pues te pone el porcentaje de prefinanciación. Y en este caso, pues se lo dan todo al final. Con lo cual, pues hay que agradecer que este tipo de proyectos están muy basados en la buena voluntad de los ciudadanos. Hay muchísimo tema de voluntariado, ya lo mencionará ahora posiblemente él, pero desde la comisión quieren mantener esta acción como una acción bueno, pues casi simbólica, y eso como un poco el origen que ha dado pie a este nuevo programa. Así que yo creo que Swan está ya en línea, si no me equivoco, y ya pues que nos cuente él su caso práctico. Isabel. Sí. Ya, eso es. Muy bien. Pues nada, la palabra es tuya, Swan. Bueno, pues nada, buenos días y en primer lugar, pues agradeceros la invitación a participar en esta sesión informativa y de darnos la oportunidad de mostrar un poco nuestra trayectoria y nuestra experiencia con esta trayectoria que llevamos con el programa de hermanamientos, ¿no? Voy a intentar mostrar. Dice, ya sale. Eh,
Bien. Este es nuestro logo del evento que tenemos previsto para este año, ¿no? Un poco de diseño y mostrando el logo de los comités de hermanamiento que tenemos pues desde los años 90. Bueno, en primer lugar, comentar que se trata de dos municipios, como ya comentó Augusto, de Asturias. En el caso de Asturias, se trata del municipio de Nava, que está incardinado dentro de lo que es la comarca de la Sidra, en el centro oriente de Asturias, y el municipio de Clarcarnoe, que está situado en el sur de la península que conforma la Bretaña francesa y que pertenece al departamento del Finisterre, limitando con el departamento del Morbihan. Se trata de dos municipios pequeños. El municipio de Nava cuenta con 5.300 y pico habitantes en estos momentos, y el de Cloar anda por los 4.400 habitantes, y teniendo en cuenta, bueno, pues que su población en el verano se multiplica exponencialmente por causa de que es un municipio muy, muy turístico. El municipio de Clarcarnoe, pues históricamente fue un municipio agroganadero, al igual que Nava, y con el factor pesquero. Es un municipio que está situado en la costa. Tiene una pantalla al Atlántico muy interesante con los recursos que actualmente tiene de playas, campiña, bosques, y que resulta muy atractivo turísticamente. Aquí tenemos la foto que tenéis abajo a la derecha, es el edificio del Ayuntamiento de Clarcarnoe, y ahí veis un poco puertos, playas, patrimonio monumental, como la Bahía de Saint-Maurice. Bueno, cuenta con un museo, porque aquí vivió durante un tiempo y se hospedó Paul Gauguin. Tiene un museo destinado a un poco la estancia de Paul Gauguin en la comarca, y el de Paul Dick, que es uno de los núcleos del municipio. Y como veréis, ahora que os pasaré un poco también alguna imagen o semblanza de Nava, hay un nexo que dio origen a un leitmotiv que dio origen a un poco al hermanamiento entre estos dos municipios allá por 1992, que fue el primer contacto hubo con el municipio y con el primer viaje que partió de Nava, un grupo colectivo de gente que partió de Nava a visitar el municipio de Clarcarnoe, y que fue la Sidra. En concreto, tanto Nava como Clarcarnoe son dos municipios sidreros, cada uno con su forma de producción y de consumo de sidra asociado a los productos locales, y en el 94 se produjo la firma del protocolo, la primera, pero los primeros contactos y el primer intercambio se produjo ya en el 92 y en el 93 del siglo pasado, así que llevamos una larga trayectoria. Bueno, Nava, tenéis un poco aspectos también del municipio de Nava. Es un municipio agrícola ganadero que tiene una industria centrada en la elaboración de sidra, una industria sidrera importante, que lo fue más en el pasado, pero que sigue siendo, y que tiene unos paisajes muy vinculados a lo que es la producción de manzana de sidra, y cuenta con instituciones importantes como el Festival de la Sidra de Nava, y
como es el Museo de la Sidra. El Museo de la Sidra de Asturias, que está ubicado en Nava y es un recurso que tiene un buen potencial de dinamización del municipio. Bueno, estas son un poco las características, yendo un poco al nexo de unión de la sidra. El hermanamiento consta de dos patas fundamentales, ¿no? Que son la parte institucional y que hace referencia a lo que son fundamentalmente las corporaciones municipales de dos municipios que son pues eso, muy, muy pequeños, y el tejido asociativo, que es también la otra pata y la que realmente da vida. Nosotros constituimos, tanto en Nava como en Cloarcanoe, se constituyeron dos asociaciones civiles, sin ánimo de lucro, a modo de enlace, de comité de hermanamiento y de enlace con la institución municipal, y desde entonces, pues en toda esta trayectoria de estos 20, casi 27 años, vimos pasar un montón de corporaciones desde las asociaciones. Las asociaciones, pues bueno, nos movemos en torno a 40, 50 personas que se activan en mayor o menor medida cuando se producen los intercambios. Hacemos intercambios anuales, normalmente un año en una localidad y otro año en otra, y movemos colectivos y otras asociaciones de los municipios para que conozcan las realidades de los municipios hermanados, ¿no? Entonces, a lo largo de este tiempo, pues movilizamos y dimos a conocer ambos municipios a muchísimas personas de los dos municipios. Y también a partir de esto, las personas también conocen poco la realidad de los programas europeos y cuál es la incidencia de Europa poco en la vida cotidiana de las personas. Nosotros contamos con financiación de este programa pues durante unos años, hasta el 2006-2007, y desde entonces no habíamos vuelto a participar. Pensábamos que este año teníamos la oportunidad, dado que vamos a reafirmar el hermanamiento con una firma simbólica y de proyección hacia el futuro del hermanamiento en estos 25 años de la firma del primer protocolo, y queríamos contar con un apoyo y una financiación por parte del programa europeo, ¿no? Decir que tuvimos la oportunidad de realizar el formulario, de elaborar nuestros objetivos conforme a la línea, a los objetivos que se plantean en el programa de compromiso democrático y participación ciudadana. Y dentro de estos objetivos, nosotros nos planteamos, bueno, pues hacer un reconocimiento, dar un homenaje a las personas que vienen participando durante tantos años y los que ya no están durante tantos años en este hermanamiento. Y por otra parte, tratar de involucrar a cada vez a más personas jóvenes y a otras asociaciones de los municipios para que se impliquen en el proyecto. ¿Cuáles son las dificultades? Bueno, pues yo creo que más que nada lo principal está en ponerse en marcha. Realmente lo que es la elaboración de los objetivos y lo que es el desarrollo del formulario y lo que la parte burocrática y administrativa, pues es relativamente fácil. Se cuenta, además, contamos con la ayuda del Punto Europeo de Ciudadanía, con la que no tengáis ninguna duda, porque nos van a realizar un buen apoyo.
Y si nosotros, que somos un municipio, yo lo comentaba con Augusto, somos un municipio pequeño y asociaciones, una asociación pequeña, lo podemos hacer, pues quiere decir que está al alcance de cualquiera que os propongáis hacer esta parte, que puede ser más engorrosa del formulario, que es una parte más, un trámite más, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo que se evalúa son esos objetivos, que van a ser un poco la calidad de las actividades que se quieran, que queráis programar, que también tengáis en cuenta de qué manera se va a difundir y de qué manera se va a implicar a todas las personas y a la ciudadanía con el proyecto. Y esto es básicamente lo que a nosotros se nos evaluó, ¿no? A la hora de elaborar y de consensuar los contenidos, pues bueno, nosotros después de esta trayectoria tenemos una amplia experiencia en lo que es la organización de los encuentros, que bueno, parece un poco lo más complicado, pero que en realidad pues con la buena voluntad y un poco el estímulo de cada año de volver a ver a las familias, amigas, a los amigos, que las redes de amistad que ya se fueron tejiendo durante tantos años, pues siempre resulta bastante, bastante liviano. Aquí hay tres cuestiones que son en las que trabajamos la asociación cuando recibimos, tanto allí como aquí, al colectivo del otro municipio, y que es tener en cuenta la cuestión del transporte y del desplazamiento desde una localidad a la otra, lo que es el alojamiento y la manutención durante la estancia. Normalmente procuramos que los alojamientos sean en las familias, que podamos, y de hecho, bueno, hay una red importante de familias amigas y que llevamos muchos años intercambiándonos los domicilios y acogiéndonos en las casas, ¿no? Luego hay gente que también prefiere alojarse de otra manera, en casas rurales, hoteles, albergue juvenil que tenemos. Y está también la cuestión de la manutención. Normalmente pues realizamos bastantes comidas colectivas en centro municipal que nos facilita el poder realizar y organizar lo que son las comidas colectivas. Estamos hablando pues de en torno a ciento y pico, 200 personas las que convivimos durante los días del intercambio, que se suelen ceñir a un fin de semana, 3-4 días a lo sumo, ¿no? Y luego está la cuestión de la programación de las actividades, que bueno, cada año pues vamos un poco tratando de variar y de hacer ameno, centrándonos un poco en lo que es el conocimiento no solo de las personas, sino de los patrimonios de cada uno de los municipios, ¿no? El patrimonio cultural, los patrimonios rurales, en nuestro caso, los patrimonios monumentales, y luego está en este año en concreto, la visita coincide con el Festival de la Sidra de Nava y que ya tiene a su vez una programación específica. Y nosotros, lo que son las actividades del hermanamiento, las incardinamos también dentro de esta programación del Festival de la Sidra. Bueno, yo no sé si me dejo algo en el tintero, pero de forma resumida creo que es esto. Primero, bueno, pues que no es difícil acceder al programa, no es difícil elaborar un programa de actividades y de hacer el formulario online, simplemente una conexión de internet, se puede hacer desde cualquier sitio. Y luego es importante también que podáis solicitar la ayuda en el caso de los municipios, si hay agentes de desarrollo local que suelen implicarse también en estos cometidos, y por supuesto en el caso del Punto Europeo de Ciudadanía y de todo su personal que bueno, se vuelca con la ayuda para poder llevar adelante el proyecto. Y bueno, esto es un poco el
resumen de mi experiencia. Oye, muchas gracias, sí. Son muy claro. Aclaramos de que efectivamente aceptamos el elogio y nos gusta, pero en vuestro caso lo han hecho solos, ¿eh? que quede constancia en el webinar de que, bueno, pues que como ya tienen mucha experiencia y como él ha dicho, ya tienen mucho recorrido, están muy curtidos, no han tenido necesidad de nuestra ayuda. Pasa nada porque a veces la solicitáis y a veces no la solicitáis. No la solicitáis, pero vamos, que es también para aclarar que, bueno, pues como has dicho, se puede hacer por uno mismo. Algo muy interesante es eso, bueno, pues la buena voluntad, lo que tú dices, que la convocatoria pone que los proyectos, vamos, perdón, que la actividad puede durar hasta 21 días, pero normalmente suelen ser fines de semana o 4 días porque el dinero sí. Es el que es. Pero bueno, sí. Pues vosotros ya lo venís haciendo y está todo ya muy bien organizado. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora ya podíamos pasar quizá algo que nos interesa. Nosotros no solamente intentamos ayudar, si nos lo pedís, en el proceso de solicitud, sino de visibilización. O sea, que todo lo que hagáis, ese encuentro que tienes previsto cuando sea la semana de la sidra que has mencionado, pues decídnoslo porque nosotros lo publicitamos a través de nuestras redes. Animamos también a todos los que estéis escuchando, en el caso que estéis implicados en algún tipo de ejecución de algún proyecto, que nos lo hagáis saber, porque está dentro también de nuestra tarea visibilizar las actividades de la ejecución de los proyectos. Bueno, pues yo creo que ahora ya podemos pasar al turno de preguntas. Como habíamos dicho al principio, ya os damos paso, os abrimos esa posibilidad y lo que veremos es, pues en nuestro ordenador, quién quiere hacer algún tipo, quién de los participantes quiere hacer algún tipo de preguntas y nosotros pues las intentaremos responder. Como sabéis, lo podéis hacer, hemos dicho, o por micro o escrito. Lo veremos desde aquí y, bueno, pues vamos dando paso. Si la pregunta es para nosotros, pues la intentaríamos responder nosotros. Si es para Swan, pues la responderías tú. Eso ya depende un poco del contenido de la cuestión. Entonces, de acuerdo. ¿Empezamos? Sí, están activos. Ya están activos. Ya está, ya podéis hacerlo, o sea que no os cortéis. A ver. ¿Dónde lo vemos nosotros? Aquí, vale. Vamos a esperar, o sea que se dé la circunstancia que todo haya estado tan claro, lo cual sería, bueno, pues un elogio también, pero normalmente sí que suelen tener algún tipo de preguntas. Podemos repetir lo de sí, el seminario, hablando de la búsqueda de socio. También tendremos el webinar que mencionó anteriormente Augusto del 12 de febrero, aparte de tratar aspectos de la gestión, de la implementación del proyecto, también trabajaremos el tema de la búsqueda de socios, para que lo tengáis en cuenta y que también será en formato de webinar, así que estáis más que invitados para suscribiros. A ver, tenemos una mano levantada. Sí. Y una pregunta. Bien, vamos a la pregunta. Primera de ellas, gracias por las presentaciones. Acerca de hermanamientos, 21 días incluye. También para claro. Esos 21 días es el tope, como luego, bueno, ahora si no también puedes contestar, Swan. Normalmente, como decía, bueno, pues la realidad es que la actividad del hermanamiento suele ser mucho más corta, pero lo que incluye es todo, el tiempo para el evento, ahora nos cuentas tú, Swan, en esos sí. 21 días hipotéticos, normalmente, y por ser realistas, suele ser de 3 o 4, toda la actividad tiene que ir incluida en esos 3 días. Lo que él ha dicho, el encuentro, las actividades, digamos, de ocio, las comidas, si tenéis algún taller, si tenéis alguna masterclass, alguna actividad, alguna exposición, todo eso tiene que ir efectivamente dentro de esos 3 días o eventualmente de los 21, pero vamos, que no suele ser el caso más concreto. La vuestra, esos 3 días, ¿qué incluís? Sí, nosotros, bueno, va del día 10 al 13 de julio,
Y el primer día, el día 10, hacemos la acogida, hacemos la mesa redonda de cómo reforzar el compromiso europeo con los ciudadanos, que es un poco el plato fuerte, digamos, en relación con los objetivos generales del programa. Y donde vamos a tratar un poco con un panel de lo que fueron las inversiones en estos últimos años de los programas europeos a escala local y ver un poco en qué repercuten también los presupuestos de la Unión Europea, los programas europeos a nivel local, que se visualice una visualización de cómo eso funciona. El día 11 haremos... O sea, que ya tienes el programa, ¿no? Ya sí, tienes el programa confeccionado. Vale. Sí, sí. El día, digo un poco por hacer un repaso al si nos da tiempo, al fin de semana. Simplemente el día 11 haremos la ceremonia oficial de reforzar el compromiso hacia el futuro del hermanamiento con un acto en el salón de plenos, donde estará la Corporación Municipal de Nava y donde estarán también los responsables municipales que vengan de Clohar-Carnoët, que siempre hay responsables municipales que viajan en los colectivos. Y por la tarde, aquí está toda la programación del Festival de la Sidra. Este año nos va a acompañar el Círculo Celta de Clohar-Carnoët, que es un grupo que tiene bailes y danzas bretonas y un grupo de música bretona que pensamos que también podrá actuar en el marco del festival. Y esto sería el sábado. El domingo se producirá la visita al Museo de la Sidra. Hay también actividades dentro del marco del festival, como el concurso de escanciadores, que es muy exótico para la gente que no lo conoce y que viene de afuera. Presentaremos un libro, Nava Clohar 25 años, que hará un recopilatorio con un recorrido de imágenes por esos 25 años de intercambios. Y con algunos textos que será pretendemos que sea en bilingüe y que quede para los dos hermanamientos, y tendremos la espicha de hermandad y compartiremos, sobre todo aquí es donde se producen los intercambios también de las familias. Eso es fundamental, que haya en el tejido asociativo haya una creación de red de afectos entre personas y familias, porque eso es lo que da sostenimiento, lo que iba dando sostenimiento al proyecto, aunque las corporaciones municipales participan, pero evidentemente van cambiando, ¿no? con el tiempo. Y nosotros tenemos la suerte de, durante todo este tiempo y con distintas corporaciones de distinto perfil político, se implicaron en todo momento todas las... Tal. Pero bueno, efectivamente, sí, se cuenta con un comité de hermanamiento que se implique y que tenga voluntad, buena voluntad y sobre todo tratar de no poner impedimentos, ¿no? Que no... Que tampoco trabajar. Y luego el lunes, el día 13, pues por la mañana los vamos a despedir, intercambiamos regalos y nos despedimos hasta la siguiente. Esto es un poco el resumen de, por ejemplo, lo que va a ser o lo que tenemos previsto. Este año. Bueno, hay que rescatar, eso nos interesa mucho desde la oficina ponerlo también de manifiesto, porque bueno, el tema de los hermanamientos viene alineado con una idea de fiesta que se mantiene, porque es una manifestación cultural y una manifestación de hermanamiento, valga la redundancia, pero también, como has dicho tú, hay actividades asociadas que hacen que el proyecto tenga más cuerpo, que es esa mesa redonda de cómo el tema rural se puede implicar en la concienciación de las directivas europeas. Todo ese tipo de, digamos, de actividades hacen que el proyecto tenga muchas más posibilidades de ser seleccionado. Claro. O sea que es bueno que lo hayas puesto sobre la mesa. Hay otra pregunta que nos que va dirigida específicamente a lo que has dicho, que de qué va el hermanamiento vuestro, o sea que ya lo has explicado. Y luego otra, que es la que es habitual, que nos dice que si lo piden los dos. No, no es así. Lo pide siempre uno, que es el anfitrión, para que vengan los otros. Y los, en su caso. ¿Vosotros os lo alternáis normalmente o...? Cuando participamos en anteriores programas, el formato era distinto.
Porque la ayuda, por ejemplo, a transporte iba directamente al municipio que viajaba. Y luego había gastos de organización para el municipio que recibía. Ahora va todo a través del municipio que organiza, el que recibe. Y bueno, veremos de qué manera podemos implicarnos en lo que son los gastos de transporte de viaje del municipio visitante, ¿no? Pero sí que confirmas nuestra teoría de que aunque no os pidan las facturas, que lo tengáis bien custodiado. Sí, esa es una cuestión importante porque al final colaboramos mucho, somos muchas las personas que estamos implicadas en la distribución de las actividades. Y claro, hay que tener en cuenta que están un poco todos en la onda y que no se te escapen tampoco gastos que luego no puedas justificar, ¿no? Eso es lo más problemático. Y bueno, nosotros la asociación de mano, pues contamos con un remanente que tenemos siempre ahí para iniciar, para lo que son los inicios de gastos, pero claro, tienes que contar con un efectivo de entrada, ¿no? Y en nuestro caso, claro, y en nuestro caso, bueno, con el ayuntamiento que también está implicado a tope en este caso con el hermanamiento y que aquello que nos puede facilitar, pues se nos facilita siempre, ¿no? O sea, esto es importante, esa conexión ayuntamiento-asociación es fundamental. Hay una pregunta de Patricia. Tenemos tres personas levantado la manita, le vamos a dar paso. Bueno, pues claro, contestamos un poco a Patricia que pregunta si redes de ciudades, que esa es el reto que planteamos a Swan, que pase de hermanamiento a redes después de 25 años, pero es muy fácil decirlo desde esta mesa, que ya. Sí lo puede hacer. En el caso de redes, como ha dicho Manu, tiene que solicitarlo el ayuntamiento o alguien, como pones muy claro, que tenga la encomienda y que tenga un documento que legitime que lo hace en el nombre del ayuntamiento. La novedad es que en periodos anteriores el tema era que todos los socios tenían que ser corporaciones municipales o asociaciones como la vuestra, y en esta no han abierto un poco el espectro y los socios, te ponía el ejemplo a ti, Swan, de un caso del ayuntamiento de Gijón en el que uno de los socios es una universidad. O sea que la respuesta es que sí, Patricia, sí que puede solicitar una entidad siempre que tenga la encomienda del ayuntamiento, pero que los socios pueden ser de perfiles diferentes. Luego hay otra que es si quien tiene que organizar eventos en todos los países miembros del consorcio o se puede hacer solo, se tiene que organizar eventos en todos. Hombre, lo deseable, ya hablamos de otras líneas, tanto para redes como para proyectos de la sociedad civil. Es lo suyo, claro, y lo lógico es que si estamos hablando de transnacionalidad, un proyecto que va a ocurrir solo en uno de los países participantes desequilibraría lo que se llama la calidad del partenariado. Lo deseable es que para dar dimensión a esta transnacionalidad, además yo creo que viene especificado que las acciones deben ser en uno de los países, no todas en el mismo. O sea que por lógica y por obligación tienen que ocurrir en los diferentes países miembros del consorcio. Acepto de hermanamientos. Se refería a hermanamiento la pregunta. ¿Hermanamiento solo es en el país? Ah, no, perdón, creí que era de redes, creí que era de todas las sociedades. No, si es hermanamiento, como es el caso de Swan, solo se hace en este caso en Nava, claro, claro. Y cuando lo pidan los de Cloer Carnoet, solo lo harían en Cloer Carnoet. No tiene que haber, actividades paralelas o actividades simultáneas. En una ciudad sí, que nosotros, ya está. Nosotros durante algunos años hacíamos actividad el mismo año en los dos sitios, quien pedía era uno, ¿no? Aunque, bueno, exactamente. Y luego dice, ¿se puede un proyecto? Bueno, y una cosa que recuerdo, nosotros cuando empezamos a gestionar el programa, se requería en su momento algún tipo de documento. Yo recuerdo incluso a nuestros colegas griegos que tenían un documento que testificaba que estos dos pueblos habían sido hermanados. Y además era un documento que dependía del Ministerio del Interior. En España no existía esto, sí que las FEMS tenían una especie de documento que ellos habían elaborado donde se efectivamente confirmaba que estos dos municipios se habían hermanado, o si no el acta del pleno municipal donde el secretario levantaba un documento. Ahora ya no hace falta ni esto, es decir, vosotros tenéis que demostrar que estáis implicados en una misma casuística, que estáis concernidos por una misma inquietud o por una misma problemática, pero no hace falta que
haya ningún tipo de documento que lo ratifique. En el caso que pone, si un proyecto está hermanado del Lori Barrio con una ciudad española, no puedes hacer un hermanamiento con la ciudad española, pero sí que la ciudad española puede formar parte de ese hermanamiento. La obligación es que haya como mínimo, en el caso de hermanamiento 2, en el caso de Res 4, aunque haya una ciudad también española, pero tenéis que, digamos, garantizar el mínimo. Ahora tú dices, yo hago con Cloé Carnoé, pero resulta que Nava está también hermanada con una ciudad de Santander. Puede perfectamente, pero el mínimo es que tenga la ciudad francesa como requisito. Un proyecto de recuperación de memoria que puede llevarse a nivel europeo, pero aún no tenemos socios de otros países. De cara a la presentación de la propuesta con fecha tope del 4 de febrero, entiendo que los socios que están concretados. Sería deseable, pero bueno, si no los tenéis, si tenéis mucha celeridad y creéis que podéis llevar... ¿Puedes mencionar la pregunta? Por supuesto. Porque así de esa manera están al tanto. Sí. Sí. Lela, que lo he leído, quizá muy deprisa. Sí, vamos a leer esta pregunta. Nuestra asociación tiene un proyecto de recuperación de memoria que puede llevarse a nivel europeo, pero aún no tenemos socios de otros países europeos. De cara a la presentación de la propuesta, con fecha tope el 4, o sea, el de febrero, está de hermanamientos, entiendo que los socios tienen que estar concretados. ¿Es así? Efectivamente. De hecho, os hemos puesto a disposición en la sección de documentos hemos preparado para vosotros un borrador en castellano de todos los contenidos del formulario electrónico, porque el formulario ya está disponible, pero necesitas tener ya tu número PIC como organización. De manera que si queréis avanzar y haceros una idea de los contenidos del formulario, lo tenéis ahí. Y una, precisamente, hay varias preguntas en relación a los socios. ¿Qué rol específico? ¿Quiénes son? ¿Qué experiencia tienen en la materia que van a abordar, y su trayectoria, su idoneidad para la propuesta, de modo que efectivamente hay que definirlos con nombres y apellidos y justificar su aportación? Claro, claro, y si no los hubiera, por eso digo que vamos un poco contra el reloj, pero en el caso de que no los hubiera, como ha dicho Isabel, tenemos estas bases de datos de búsqueda de socio, pero es cierto que vamos un poco con el tiempo pisándonos los talones, o sea que si no los tenéis, inmediatamente rellenar la ficha, buscarlos, ver si hay alguna entidad europea que busque socios en España, que si vais como socios, es verdad que el proceso, digamos, de burocrático es más ligero, pero vaya, que sí, tenéis que tenerlos totalmente definidos y totalmente enumerados. ¿La jornada presencial del próximo jueves va a ser grabada y publicada? Sí. Sí, será subida a nuestra playlist, también las presentaciones. De todas maneras, a los que estáis aquí en Madrid, os animamos a que os inscribáis, porque de esa manera también podéis entrar en contacto con otras organizaciones que están planteándose presentar propuestas, y siempre de ese tipo de encuentros, pues... salen nuevas ideas, se comparten dudas, etcétera. Así que tenéis el formulario de inscripción disponible en nuestra página web. Hay una que la lea Manu, porque es para, vamos, que habla de ti, es un poco larga, pero ¿te la leo yo o puedes leerla? Hola, buenas tardes. Me he comunicado estos días con Manuel a través de email y buscando información en cuanto a si nuestro proyecto encaja en esta convocatoria. Tenemos una pequeña asociación recientemente formada, hace unos 9 meses, no tenemos todavía actividad previa, solo somos 3 miembros, hemos diseñado un proyecto de unos 9 meses de duración y llevamos tiempo buscando financiación para el mismo. Hemos encontrado un archivo fotográfico importante en relación con la historia de nuestro pueblo, Aspontes, en A Coruña. Sí. Nosotros somos profesionales de fotografía y de la investigación en el campo de las artes visuales. Este archivo, producido por un fotógrafo profesional entre los años 50 y 70 del siglo XX, narra ese desarrollo industrial minero con gran detalle y en unos 10.000 negativos de gran calidad. Tiene que ver con las etapas económicas de la dictadura franquista, la autarquía y el desarrollismo. Aspontes fue uno de los bastiones de esa industrialización en España bajo un régimen dictatorial. Nuestro proyecto abarca la digitalización, unos 3 meses, de los negativos y luego su difusión a través de la producción de un fotolibro tirada de unos 1.000 ejemplares que queremos distribuir en bibliotecas, etcétera. Una plataforma web interactiva y multimedia y una exposición itinerante acompañada de actividades.
la exposición queremos que llegue al Festival de Fotografía de Arles, en el sur de Francia, y asimismo en zonas con pasado minero que no tenemos concretadas. Queremos preguntar si nuestra propuesta se adaptaría a estas ayudas, porque lo cierto es que este proyecto conlleva mucho trabajo de producción e investigación, es decir, de laboratorio, digamos. Y es la parte de actividad el resultado final, no el núcleo central. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Pues no sé si tú quieres... Sí, con temas de memoria. Sí. Básicamente el proyecto sería elegible. Sí que os aconsejaríamos también, porque tener en cuenta que para memoria histórica únicamente se requiere una asociación, no una asociación, una organización, no es necesario más, pero por nuestra experiencia sí que os aconsejaríamos encontrar otras asociaciones con las que os vinculaseis y pudieseis plantear la propuesta. En la propuesta, aparte de la exposición, que sí que sería una actividad objeto de subvención, es muy importante que incluyáis actividades que fomenten el debate y la reflexión sobre acontecimientos que tengan que ver, en este caso, pues, con la memoria histórica, como ha comentado antes Carolina. Así que lo que faltaría sería cómo vais a implicar a esa ciudadanía en la reflexión, en el debate, en recoger información, etcétera, etcétera, más allá que financiar la exposición y la recogida de ese material para la investigación. No sé, se me ocurre a lo mejor, por si lo orienta un poco más también, decir que, por un lado, ojo con la dimensión transnacional de la propuesta, porque no te puedes limitar a abordar el proyecto, pues eso, desde tu territorio local, regional o nacional, de manera que si están hablando de franquismo, no sé si también enlazan con temas de guerra civil, hay que buscar la relación tanto en el pasado como en el presente con otros hitos históricos o con otros hechos ocurridos en Europa. Por ejemplo, hay muchos proyectos sobre guerra civil española, pero que han tenido éxito porque han sabido enlazar ese significado y esa trascendencia de lo que supuso el estallido y el final de nuestra guerra civil con el estallido de la segunda, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial y con todo su desarrollo, ¿no? La participación de los exiliados republicanos en la resistencia francesa, etcétera. Entonces, hay que saber enlazar con otros hitos y con otros temas de esa trascendencia europea. Y en cuanto a las actividades, claro, hay que tener cuidado porque lo que es toda esa fase de digitalización que entendemos que supone, pues tanto por costes como por tiempos, es una parte importante del proyecto, pero eso aquí no les va a encajar. Es decir, que como su propuesta van a tener que definir claramente una serie de actividades con la ciudadanía, con el público, el presupuesto fundamentalmente va ahí. Que luego a ti te sale una cantidad cuando después de indicar cuántas actividades vas a hacer y con cuántos participantes y de ahí a ti luego te sobra dinero para otras cosas, pues bien, lo puedes dedicar a eso. Pero principalmente, o sea, cuando tú hagas pues tu relación de actividades y la distribución de partidas presupuestarias, como mínimo te tiene que dar para hacer toda esa serie de actividades con el público y lo ideal sería que no se limitara a una exposición, que se enriqueciera con actividades en las que puedas contar, bueno, pues con todo tipo de expertos, yo que sé, historiadores, reporteros, testimonios de aquellos que han sobrevivido a la guerra, a conflictos, que pueda haber, por ejemplo, como decíamos, ese diálogo con jóvenes generaciones, que se produzcan debates, conclusiones, todo eso, ¿no? Enriquecerlo más allá de la propia exposición, aunque itinere, ¿no? Pero, Bandia sí. Tiene otra pregunta en relación a su propuesta de proyecto. Dicen que tienen un socio, que es una entidad sin ánimo de lucro inglesa. No sé si con el Brexit... Claro, bueno, aquí ocurren dos cosas. Sí. Por un lado, al ser un proyecto de memoria histórica, como no os obligan a tener un socio europeo, pues a día de hoy ellos son elegibles, pero si dejaran de serlo en breve, que puede ser,
no pasaría nada, podrían en ese sentido seguir participando. Luego un único habría que tener... Lo que pasa es que nosotros siempre lo solemos decir, quizá un poco para asustar. No conocemos ningún ejemplo de casos de memoria histórica donde un solo socio haya sido elegido. Aunque la convocatoria no lo exija, si echáis un vistazo, este caso que hemos puesto como ejemplo de Urom, hay montones de socios. Es difícil demostrar que una entidad tiene un carácter transnacional si no tiene un socio europeo. Pero efectivamente, lo del Brexit, en el caso de cultura, lo tenemos muy claro. Hay los diferentes escenarios, si se van antes de que la convocatoria esté abierta, si se van en proceso de ejecución. Pero bueno, en este caso, al ser una línea que no exige la participación de un socio, pues no ocurriría nada. Simplemente te encontrarías en una situación muy de vulnerabilidad, pero no de exclusión. Hay dos para Swan. Una, sí. ¿Se podría tener el contacto de Swan para hablar con él de su experiencia y del valor añadido en el hermanamiento para su ciudad? Sí, sin problema. Y luego otra, que es ¿cuáles son los medios de promoción que has usado en el caso de Nava? Entiendo de publicidad, en el marco del proyecto. Sí, principalmente nosotros difundimos las actividades por medios de comunicación. Eso quizá no lo mencioné, pero sí es importante también a la hora de recapitular toda la presencia en medios de las actividades y de la presencia y de la visita de los partners, tener documentar también eso, tratar de buscar y de tener un buen dossier de medios de comunicación con toda la visita. Eso es importante para luego el resumen del proyecto. ¿Y cómo lo difundimos? Bueno, pues estamos en realidad comenzando con la difusión. Tendremos una jornada en el instituto, en los colegios y en los institutos. Contamos también con reuniones con otras asociaciones del municipio en la que damos a conocer. De hecho, ya hubo una feria de asociaciones en la que presentamos precisamente el logo del hermanamiento de este año, la camiseta. Tenemos una camiseta que tenemos ya en circulación para dar a conocer el evento. Y bueno, Nava es un municipio pues relativamente pequeño, ¿no? Que nos conocemos casi todos y hacemos una labor de difusión en este sentido. Luego hacemos también cartelería, dípticos y con esto pues llegamos a bastante gente, aunque luego lo que es el compromiso directo y la movilización de personas en concreto en torno a cuando se produce la visita, el núcleo principal es el del comité de hermanamiento, que son los concejales, empleados municipales y somos las personas civiles, vecinos que participamos de la asociación y que nos movilizamos esos días. Son días de divertimento, pero sobre todo son días de trabajo. Wow. Pero bueno, un trabajo con las personas que tienes afecto y que quieres que estén en las mejores condiciones y que vean lo mejor de tu municipio, ¿no? de tu actividad. No sé si vamos a ir un poco de prisa porque hay mucho todavía. A esto del día 23 no he recibido confirmación. Anabel, tomamos nota de tu nombre. Comprobaremos si estás en la lista de inscritos, pero generalmente una vez que envías tu respuesta se automáticamente estás inscrita, ¿vale? Pero vamos a comprobarlo. Pasamos a la siguiente. Somos una consulta sobre el CES, el cuerpo de personalidad. Somos una entidad acreditada del CES. ¿Podemos cofinanciar acogidas de proyectos con fondos CES del INJUVE y también? No continúa. No, es que se ha cortado. En cual
cualquier caso, el tema del CES lo explicó el representante, como os mencionábamos, que hicimos una jornada en colaboración con él y él lo aclaró de quién cubría, ¿no? Los seguros. Es que se pueden recibir a voluntarios desde un proyecto propio o bien desde un proyecto beneficiario de Europa con los Ciudadanos. Están esas dos opciones. Mm. De todas formas, si... La presentación está colgada en nuestra web y él aclaraba ahí perfectamente cuáles eran las diferentes posibilidades. Lo que sí que recuerdo era que si había voluntarios en las actividades del proyecto de Europa con los Ciudadanos, estaban financiados por el proyecto de los Ciudadanos, no por el... Sí, lo que no es posible es que si vosotros ya estáis siendo financiados por proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad, que solicitéis Europa con los Ciudadanos para financiar el mismo tipo de proyectos. Siempre en todos los programas europeos no se puede recibir doble financiación europea para el mismo proyecto. Siempre. Las luces rojas se encienden cuando se puede incurrir en doble financiación. El mismo proyecto no puede estar financiado por dos fuentes europeas. Entonces, si ya tienes financiación por el Cuerpo Europeo de Solidaridad, lógicamente, estos jóvenes que forman parte de una actividad de un proyecto europeo con los ciudadanos no van a recibir de dinero. Y si es al contrario, pues... hay una pregunta de Damián, sí. Sí. La de los socios. La de los socios. Si quieren más información sobre esto, le recomendamos o bien que nos llame por teléfono o bien que venga al taller. O sea, fundamentalmente nosotros ponemos a disposición esas tres plataformas que hemos mencionado. Pero bueno, luego hay otra que yo... pero no hay muchas más. Yo creo que las más efectivas son las que se han puesto sobre la mesa. Pero hay otras que son las comunidades autónomas tienen en Bruselas sus sedes, las oficinas regionales. La mayoría tienen el mandato de buscar socios, porque todas están adheridas a una especie como de red entre ellas, las conocemos porque hemos hecho charlas para ellos y bueno, pues si eres de Madrid intenta contactar con la comunidad, la oficina de la Comunidad de Madrid en Bruselas o si eres de Castilla-La Mancha y ellos te pueden ayudar, pero tengo la impresión de que es más efectiva las herramientas que si os parece le damos paso a Gabriele que lleva un ratito esperando. Gabriele, te damos micrófono. Micro y había otras tres. Si nos puedes hacer tu pregunta. ¿Hola? ¿Hola, Gabriele? Sí, el tema del micro. Hola, creo que sí. ¿Me escuchas? Sí, sí. Sí, hola. Bueno, pues, mirando el tiempo, solo me quiero daros las gracias y para la semana contactamos. Porque no me enteré muy bien cómo hacer las preguntas y vos lo mandé por email. Sí. Vos contactamos desde Galicia y tenemos en mente un proyecto entre islas que ya está en el tema de la transición energética. Elaborar nuestra agenda y es la pregunta entre Town Twinning y la red y la prefinanciación de Town Twinning es un poco complicado, ¿no? Cuando aún nunca hicimos, ¿no? Claro. No, bueno, ya lo has visto, lo ha dicho Swan. No hay prefinanciación para Town Twinning, tienes que tener recursos que para adelantar para que luego, cuando te den el dinero, bueno, pues entiendo que reintegrar. No olvides una cosa, a Gabriel, vamos a Lugo, no sé si estarás cerca de Lugo, el martes de la semana que viene, vamos a estar allí, con el Europe Direct, en un centro, en el CES Nous, y vamos a ir ahí, o sea que Galicia vamos a estar cerca el martes de la semana que viene, con un caso práctico también de hermanamiento de un pueblo de Coruña, o sea que, exacto, Cabanas. Pero en el caso de que no, escríbenos y ya te lo descontestamos tranquilamente. La duda esa de que entre hermanamiento y red, claro, sois vosotros los que tenéis que un poco valorar si tenéis músculo. Red es parecido al hermanamiento, pero claro, entramos ya en otra dimensión. Y ahí, como has dicho muy bien, sí que os dan
prefinanciación, en caso de que el proyecto sea seleccionado. Por llevarlo a tu entorno, casos de red en Galicia tenemos, ha habido Santiago de Compostela, lo tuvo, Vimianzo. Lo tuvo Vimianzo, o sea que, bueno, hay núcleos que no son grandes ciudades que han tenido financiación en la línea de red, pero efectivamente sois vosotros los que tenéis que ver si podéis asumir esa tarea que es más compleja que la de hermanamiento. Luego hay aquí otro muy largo. Un saludo, gracias. Soy Miguel de la Fundación Juste. Ah, sí, claro. Quería hacer una pregunta sobre las redes ciudades. Tenemos un proyecto de la red de rutas, se lo conocemos muy bien, para el conocimiento, certificada por el Consejo de Europa como Ruta Cultural Europea. Participan más de 80 municipios de 11 países de la UE, pero también Marruecos, que puede perfectamente, Túnez, Argelia y Panamá. El principal reto del desarrollo es el desarrollo de las actividades en las que participen los socios de la red, más allá de las actividades que desarrollan cada uno de ellos, por ejemplo, recreaciones históricas, como el Omergande en Bruselas, no sabemos, me acuerdo muy bien, la última ruta del emperador hacia Juste o el desembarco del Areo. La red pretende dar a conocer nuestra historia y patrimonio común desde el 16 y promocionar los valores europeos, así como el desarrollo turístico sostenible a través de la historia y la cultura. ¿Valdría esta convocatoria para apoyar a la red? Si la respuesta es sí, pero ya sabes, Miguel, mejor que nadie, y además estás incardinado en el centro de Bruselas, que todo eso tenés que ponerlo un poco en el formato de lo que pide el... Y vuelvo a preguntar, sí, en caso afirmativo, ¿no? Sí, debería de presentar el proyecto la propia red o uno de los municipios miembros de la red. Yo eso creo. Con que tenga entidad legal, puede ser una asociación, que podría ser la red, no sé qué entidad. Pero la red siempre en nombre de un ayuntamiento, porque van las redes, claro. Sí, pero puede ser la asociación en nombre de un ayuntamiento. Claro. Claro, tenéis las posibilidades, si la red puede, como decía otra de las preguntas anteriores, confirmar el mandato de uno de los municipios o uno de los municipios que puede ser más claro, teniendo una red tan compleja, sería el que tiene la confirmación de que es el más idóneo para poner en marcha esta iniciativa, de que el que tiene más músculo para gestionar todo el proceso y el que justifica que él es el más oportuno. De todos modos, estos temas de historia... Estos temas de historia y de patrimonio, ya sabes que se pueden deslizar a temas de cultura y además lo conoces muy bien porque habéis participado. Eso tenéis que darlo la forma de un proyecto de un programa de ciudadanía. O sea que tenéis que cambiar el orden de factores. El patrimonio, por supuesto, que además fue el año 18, el año europeo del patrimonio, y este año también va a seguir un poco con ese contenido. Pero el énfasis y el highlight lo tenéis que poner en los aspectos de ciudadanía. No desatendiéndolos de cultura, pero no poniéndoles en una posición de protagonismo. Bueno, un apunte. Como sabéis, las organizaciones para poder participar en el programa se tienen que dar de alta en el portal de Funding and Tenders y obtener el PIC. ¿Vale? Si la red ha son elegibles tanto las del ámbito público como las del privado. O sea que sí, sin ningún problema. Y tiene otra, ¿no? Miguel Ángel, sí. Una fundación como la nuestra, sí, que no, es una fundación pública de derecho privado, ¿es elegible? Eso sí, es elegible para memoria histórica como para proyectos de la sociedad civil. Sí, 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 la respuesta es sí. Tenemos una pregunta de Patricia, Coloré. Si le damos un proyecto de una línea, ¿podemos ir de partners en otro proyecto de esa misma línea? Sí, sí. ¿Y también podemos liderar nuestro propio proyecto aunque vayamos de socios en otro proyecto? Efectivamente, sí. Lo único que no podéis es ser líderes en dos, pero ser socios y líder y ser líder y socio, sí. Pasamos a la siguiente. En relación a financiación, al incluir al voluntariado del Cuerpo Europeo de Solidaridad en el proyecto, ¿se contempla alguna partida para los gastos de gestión del voluntario
y para los gastos propios del voluntario. Esto es lo que explicó. Claro, por eso, en la diapositiva que explicaba Isabel, lo tenéis. O sea, menciona toda una serie de elementos que hay que tener en cuenta en la planificación y porque suponen un gasto, ¿no? Respecto al traer y a la participación de los voluntarios en el país de acogida. Con lo cual, eso lo tienes que tener en cuenta dentro de tu planificación técnica y económica. Pero no es que la agencia de Bruselas o no es que en esta convocatoria se habilite una partida específica que te cubra eso. ¿Vale? Dentro de todo, de esa cifra que te va a salir sumando actividades con números de participantes y países, ahí te vas salir una cantidad y se entiende que de ahí tienes que financiarte esto, todos estos gastos que tienen que ver con la participación de los voluntarios. De todos modos, insistimos en esa idea, tenemos la presentación colgada, mirar en nuestras jornadas informativas, y hay una específica que vino, recuerdo cómo se llamaba, bueno, el representante, y él explicó específicamente los temas de la seguridad social, cuáles eran los requisitos para formar parte del cuerpo de solidaridad, cuál era la horquilla de edad, qué era lo que financiaban, qué era lo que no financiaban, los nacionales, los internacionales, y eso yo creo que es lo más, digamos, lo más operativo, porque lo tienen todo perfectamente explicado. En este tipo de convocatorias caben viajes de intercambios juveniles con jóvenes de distintos países a un sitio con una importancia histórica para la reflexión y debates acerca de ese hecho histórico, claro. Es una de las actividades posibles. Y los gastos, sí, es que esa es la... O sea, tenemos que insistir mucho en este punto porque sabemos que es sorprendente, ¿no? Porque como venís acostumbrados o a ayudas nacionales o ayudas europeas en las que tenéis que desglosar el presupuesto por capítulos, pues la pregunta es eso, si con este dinero se puede hacer viajes, sí, si con este dinero se pueden alquilar salas, sí, si con este dinero se puede subcontratar una web, sí, todo. Mientras vosotros gastéis el dinero este, que es el que tenéis adjudicado para vuestra ayuda, más la cofinanciación que teóricamente se os supone que tenéis, no hay ningún problema. El dinero lo podéis gastar como queráis y no lo vais a justificar, aunque parezca extraño, a pesar de que es mejor que lo tengáis custodiado por si alguien os solicita un tipo de información adicional. Solo tengo experiencia con los proyectos Erasmus y no sé cómo se gestionan las movilidades en estas convocatorias. Eso lo dicen continuamente, es muy parecido. Pero las Erasmus yo creo que tienen una justificación no tan... Es que no sé si se refiere a la participación del Cuerpo Europeo de Solidaridad en proyectos de Erasmus o a otras acciones de las específicas de movilidad de Erasmus. Si quiere, de todas formas, que nos llame. Sí. Es verdad que para cosas muy específicas del Cuerpo Europeo Solidaridad... Mejor que se dirijan a ellos. Esta jornada, se colgará en algún lugar de vuestra web o redes. Sí, la colgaremos de nuestra página web. El PowerPoint ya se lo pueden descargar. Sí, toda la documentación... Respecto a eso, sí, perdona. Tengo que hacer una pequeña actualización de la presentación. ¿Vale? Así que la versión que colgaremos en la web, que cambiaré ahora en cuanto terminamos el webinar, esa será la final. ¿De acuerdo? Lo digo porque si os descargáis la de ahora, va a tener un par de errores, encontraréis la final en la web. De acuerdo, por supuesto, no me refería a doble financiación. Ah, vale, que si dentro de esa acogida se engloba otro proyecto más ambicioso de la sociedad. Ha respondido, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ya está. Tenemos la mano de Gabriel, pero imaginamos que es la de antes. Sí, la de antes. Sí. Ya fue respondida. Bueno, pues yo creo que podemos dar por... Si hay alguna pregunta pendiente que se nos haya traspapelado, pues simplemente nos llamáis por teléfono y la resolvemos de forma inmediata. Sí, nosotros tenemos, ya lo sabéis, ahí están nuestras coordenadas, el correo electrónico, el teléfono, sabéis que recibimos aquí físicamente a quien quiere ver ya el proyecto así un poco en detenimiento, nos lo podéis enviar también por correo electrónico para que lo echemos un vistazo. También vamos de viaje, esta nueva fórmula nos permite, es muy operativa y es muy útil porque nos permite efectivamente interactuar con vosotros estando desde la oficina y bueno, pues ahorrarnos quizá también viajes y a vosotros que vengáis aquí. Y bueno, pues lo único que queríamos ya deciros es que gracias, lógicamente, por asistir y bueno, que sabéis dónde estamos. Específicamente, claro, las gracias a Swan, que ha sido el que ha aterrizado
y ha puesto blanco sobre negro todo lo que nosotros habíamos ido a habernos dicho teóricamente. Invitarle a que eche un vistazo a las demás líneas del proyecto. Mira, podría ser un tema para vuestro encuentro, hacer un PowerPoint y decir, aquí hay estas otras posibilidades, valorar la posibilidad de que os podáis presentar, pero sobre todo eso, agradecimiento por tu presentación hoy aquí. Tenemos un ángel de la guarda que sobrevuela todo esto, que es David, que es el técnico que está en remoto y que hace posible que todos estos pequeños errores se subsanen y que nos diga si uno se nos oye o si la imagen se difumina, o sea que también agradecimiento a él y sobre todo a vosotros pues por haber venido a esta cita cibernética online, que bueno, que también tiene su gracia. Si estamos hablando de innovación y de brecha digital, estamos obligados a también, digamos, experimentar este tipo de formatos. Va a haber una encuesta de satisfacción que al finalizar que os enviamos automáticamente. Nos interesaría mucho que nos dierais vuestro feedback porque esto nos ayuda un poco a mejorar nuestra tarea. Y bueno, pues eso, que os presentéis a los proyectos, que contéis con nosotros o no, que también lo podéis hacer sin nuestra ayuda y que, bueno, que sabéis dónde estamos y que aquí para lo que queráis. Reiteramos lo del 23 de enero, el taller para los formularios. Aquellos que estéis trasteando ya con iniciativas, está bien que veáis un poco cómo enfrentaros a los formularios. Y para la del 18 de febrero, que es 12 de febrero, perdón, que es la de la capacitación. Esa incluso a ti, Soan, te podría interesar para ver cómo alguien, un experto, cómo gestiona un proyecto teniendo en cuenta los aspectos que se derivan de la puesta en ejecución, aparte, lógicamente, de la búsqueda de socios. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias y hasta la próxima. Aquí estamos. Chao. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, David.